Eso. Buenas tardes, eh, bienvenidas y bienvenidos eh, a esta nueva sesión de la, de la Comisión para la comparecencia, en este caso, de, de don Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, para la presentación del borrador del segundo plan de derechos humanos. Eh, les, les pido que. O me ha pedido que excuse su, su presencia el, el señor presidente así que vamos a, a proceder eh, a la comisión en su ausencia y antes de dar el turno de palabra el, al señor Simancas al secretario de Estado eh, vamos a mm, les, les aclaro que las intervenciones por cada uno de los grupos eh, serán de, un, de un, por una duración de diez minutos en la, en la primera de las intervenciones y con una segunda interpre, intervención de tres minutos sin más, creo que con esto es suficiente eh, dar la, la bienvenida en nombre de la Comisión. Es un auténtico placer recibir al, al señor secretario de Estado y, y suya es la palabra. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, presidente. Muy buenas tardes, señorías. Comparezco a petición propia con un motivo de gran satisfacción. Entiendo que no solo para quien les habla no solo para el Gobierno que represento hoy, sino también para esta Comisión Constitucional, para esta Cámara que representa al conjunto de los españoles y para la sociedad española en general. Vengo a presentarles el borrador del Segundo Plan de Derechos Humanos de España. Permítanme que les adelante que no se trata, a nuestro juicio, de un documento más fruto de la burocracia autosatisfactoria ni otra ristra de buenas intenciones sin demasiado fundamento, ni la carta a los Reyes Magos de un puñado de ingenuos y bien intencionados. El plan de derechos humanos que se está pergeñando en nuestro país es mucho más que todo esto, o al menos pretende serlo. Se trata de establecer un conjunto de propósitos relevantes y de planes eficaces para su consecución que han de hacer de la sociedad española una sociedad más justa más democrática y más digna. Porque en eso consiste precisamente la gran tarea de hacer efectivos los derechos humanos en una sociedad. Consiste en avanzar en justicia social, en democracia y en dignidad. Circunstancialmente me corresponde a mí dirigir la elaboración de este plan como Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. Pero este no es el plan de esta Secretaría de Estado ni de este Gobierno. Este es un plan de y para el conjunto de la sociedad. Esta es su vocación. Así se concibe, así se trabaja y así se hará realidad. Insisto, esto es lo que pretendemos. Por tal razón, lo que presentamos hoy aquí no es el documento definitivo del Plan de Derechos Humanos, sino un borrador. Porque su opinión, la opinión de sus señorías, sus propuestas, su participación, su compromiso en la elaboración definitiva de este plan, no resulta para nosotros tan solo un aderezo interesante. La opinión, la propuesta, la participación plural de la representación política de la sociedad española forma parte de la vocación y de la identidad misma de este documento. Antes de escuchar sus consideraciones respecto al borrador que les fue remitido, por cierto, hace unos días, quisiera participarles brevemente sobre su contenido y sobre el trabajo realizado hasta el momento para su elaboración. Es en este año, precisamente en el año 2023, en el que se conmemora el setenta y cinco aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando presentamos este plan, un plan decisivo que supone un compromiso de país —como les decía— para orientar el conjunto de nuestras políticas públicas hacia el pleno ejercicio de los derechos humanos. Como saben, los planes nacionales de derechos humanos fueron propuestos en el año 1993 en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena con el fin de determinar las medidas necesarias para que cada Estado promocionara y protegiera los derechos humanos independientemente del color del Gobierno en el poder. España, por primera vez, dio cumplimiento a este compromiso internacional a través de la elaboración y la puesta en marcha de su primer plan de derechos humanos que tuvo vigencia entre los años 2008 y 2012, como recordarán ustedes. Más recientemente, con motivo del último examen periódico universal celebrado en el año 2020 en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, España aceptó la recomendación conjunta de varios Estados para elaborar, para actualizar, para adoptar, en definitiva, un nuevo plan eh, mejorado en la medida de lo posible. La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales del Ministerio de Presidencia, cuya titular por entonces era, por cierto, mi compañera Carmen Calvo, que está aquí presente, aceptó este compromiso por encargo del Consejo de Ministros y, en mi caso, en el caso del equipo que tengo el honor de dirigir, nos hicimos cargo del mismo a principios del año 2022. Desde entonces, las fuentes que nos han servido de documentación e inspiración han sido múltiples. Y variadas. En primer lugar, desde luego, la Constitución española, el conjunto de tratados y leyes que sostienen la arquitectura de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo e internacional. También hemos tenido en cuenta el Plan de Acción de los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024 de la Unión Europea, por supuesto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De especial relevancia, de calificar las enseñanzas que adquirimos tras la implementación del primer plan, de aquel primer plan 2008-2012, y el trabajo desarrollado hasta el momento, desde entonces, por el Gobierno de España y el conjunto de las administraciones públicas en materia de derechos humanos, así como los compromisos que se han ido adquiriendo por unos gobiernos y otros. Los informes anuales, las recomendaciones y sugerencias que formula el defensor del pueblo en el ejercicio de sus funciones están siendo también. De gran utilidad. Por último, en relación a las fuentes, me gustaría indicar que el plan no es un instrumento aislado, sino que complementa e integra, e integra el trabajo de otros planes y estrategias del Gobierno de España y de otras instituciones públicas y privadas. Planes y estrategias que comparten, asimismo, ambición de país al aglutinar el esfuerzo compartido de nuestra sociedad y sus instituciones a favor de la transformación y el cambio que demanda el momento actual también en relación a los derechos humanos, sobre todo en relación a la garantía en la preservación y el ejercicio de los derechos humanos. Basten como ejemplos del propio Gobierno español la Estrategia de Desarrollo Sostenible, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o el Plan Anual Normativo que el Ministro de Presidencia presentará ante esta misma comisión en solo unos días, por cierto. Señorías, un plan de derechos humanos no es un documento estático, como no lo son el conjunto de instrumentos internacionales y nacionales indicados para protegerlos. Los derechos y, sobre todo, las medidas que los garantizan deben adaptarse en cada momento a la realidad que enfrentan. A esta garantía de los derechos humanos, haciendo frente a los retos del momento, responde, intenta responder, este segundo plan muy especialmente. No podemos olvidar que fenómenos como el avance de las tecnologías, la crisis climática, los cambios demográficos, las amenazas al estado de bienestar, la persistencia de las desigualdades o las demandas de la ciudadanía para ampliar su participación en la toma de decisiones son elementos que nos obligan a emprender políticas en actualización continua y que debe recoger cualquier plan de derechos humanos con vocación de una mínima eficacia. También hemos de tener en cuenta los acontecimientos vividos en el mundo en los últimos tiempos, como la pandemia, la guerra de Putin, y ser capaces de plantear acciones que hagan frente a estos desafíos desde el objetivo irrenunciable de la garantía de los derechos humanos. Porque un plan de derechos humanos como el que hoy traemos aquí no solo debe contribuir a reforzar e incrementar la estructura de derechos en nuestro país, sino además. debe aspirar a la extensión de los mismos en todo el mundo, en la medida de nuestras posibilidades, buscando la coherencia en las políticas que hacemos aquí, en nuestro país, con aquellas que promovemos y con las que nos comprometemos en nuestras relaciones internacionales. Los principios que orientan el plan están recogidos en el documento que han recibido ustedes y responden fundamentalmente a las prioridades marcadas por Naciones Unidas. La universalidad de los derechos para todas las personas y en todos los ámbitos así como su indivisibilidad y su interdependencia indivisibles e interdependientes universales pero indivisibles e interdependientes. Se trata este de un principio vital, puesto que entiende los derechos desde una perspectiva integral, sin jerarquías de unos derechos sobre otros, de forma que resalta el plan el borrador, la importancia de los derechos civiles y políticos, indudablemente derechos civiles y políticos, como es tradicional, por otra parte, pero que no desmerece la relevancia de los llamados derechos sociales y económicos. Sin derechos sociales difícilmente se pueden disfrutar los derechos civiles y políticos. La pobreza, la desigualdad, las dificultades de acceso a la educación, la sanidad o la protección social limitan de una manera definitiva el acceso a la ciudadanía plena. Además hemos orientado el plan desde los principios también de la progresividad y no regresividad de los derechos. Y esto supone que adquirimos el compromiso, espero el compartido por todas las fuerzas políticas, de que siempre debemos avanzar y ampliar derechos, nunca retroceder, ni siquiera en el marco de las crisis, por graves que sean, por duras que sean, nunca una crisis puede utilizarse como excusa o coartada para retroceder en derechos, como lamentablemente ha ocurrido en alguna ocasión en épocas de recortes al estado de bienestar. Otros principios orientadores del plan y, por lo tanto, presentes en todos sus objetivos y medidas son los siguientes la igualdad entre mujeres y hombres irrenunciable la igualdad de trato y la no discriminación, sea cual sea su origen o la circunstancia que la provoca, la accesibilidad universal, la participación ciudadana, el enfoque de infancia, la solidaridad y la cooperación intergeneracional, la cooperación institucional, la transparencia, la información y la rendición de cuentas en las políticas públicas, principios que estoy convencido serán ampliamente compartidos por todos ustedes. Bien, pues con estos principios orientadores con hoja de ruta. Para garantizar el disfrute real y efectivo de los derechos humanos, el plan, el borrador del plan que les presentamos, se estructura en cuatro ejes de actuación, 16 objetivos generales, 71 objetivos específicos y hasta 415 medidas. Los objetivos cuatro son los siguientes. Primero, obligaciones internacionales y de cooperación, garantía de los derechos humanos, igualdad de mujeres y hombres como garantía de los derechos humanos igualdad de trato y protección de grupos específicos vulnerables, amenazados, como garantía de derechos. Esta estructura no surge por casualidad. Esta estructura responde a aquellos principios de universalidad, de indivisibilidad, de progresividad que he mencionado con anterioridad y que queremos poner en valor. Con el eje primero dejamos constancia en el plan de nuestros compromisos y nuestras obligaciones internacionales. Es voluntad inequívoca del plan de nuestro país trabajar por los derechos humanos en todo el mundo, como hemos dicho, y lo hará con su participación en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, en el Consejo de Europa y en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, como también lo hará impulsando la cooperación con la Corte Penal Internacional, la cooperación bilateral, regional y multilateral con otros países comprometidos con los derechos humanos y mediante las eh, iniciativas, las loables iniciativas de cooperación al desarrollo en los cinco continentes que eh, suele protagonizar nuestro país desde hace mucho tiempo. En todos estos ámbitos, el plan se compromete para reforzar y ampliar los derechos fundamentales en todo el mundo, en la lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad, en el respaldo a quienes defienden los derechos humanos, a menudo incluso con sus vidas, con toda humildad para todo el mundo, en la medida de nuestras posibilidades. Además, eh, en el marco todavía de este primer eje, quiero poner en valor dos cuestiones también relevantes. Este plan deja constancia expresa, específica, subrayada, del compromiso de nuestro país con los derechos de las mujeres, mediante una política exterior orientada claramente a defender la igualdad, por encima de cualquier otra consideración. Creemos que esta sea. Una seña de identidad del plan español de derechos humanos. De hecho, una de las grandes diferencias entre este plan y el anterior está en que en este eh, nuevo borrador eh, la referencia a la igualdad entre mujeres y hombres eh, atraviesa todo el documento y no eh, protagoniza tan solo uno de sus apartados. Por otra parte, también queremos significar la apuesta por trabajar con las empresas, ¿eh? con los empresarios con sus trabajadores y trabajadoras para garantizar la vigencia y la progresión efectiva de los derechos humanos también en las actividades empresariales, aquí y fuera de aquí. Lo que hacen las empresas aquí y lo que hacen las empresas de aquí fuera de aquí, importante, en lo que se hace en África, en Latinoamérica, en Asia, en el mundo. Este compromiso se desarrolla en línea con el trabajo que está realizando la Unión Europea, muy interesante, por cierto, al respecto. El eje segundo, acerca de la garantía de los derechos humanos, recoge eh, lo más tradicional, los objetivos y compromisos sobre los que avanzan el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como señalaba con anterioridad, son derechos que hemos querido equiparar, eh, dada la importancia de los mismos, capital, decisiva en la configuración de nuestro Estado del bienestar, sin jerarquías. Recogemos, por tanto, en este eje, aquellos derechos relativos a la, derecha de la, a, la, a la defensa de las libertades, incluida la libertad de expresión, la información veraz, la participación cívica, la lucha contra la corrupción, los derechos de las personas privadas de libertad, así como la lucha contra la trata, la explotación de seres humanos sin lugar a dudas esta última una gravísima vulneración de los derechos humanos la trata también recogemos los derechos de las víctimas del terrorismo y el reconocimiento de la libertad religiosa y por supuesto el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad el derecho a la salud a la protección social a los cuidados el derecho a los buenos empleos el derecho a unos ingresos adecuados así como a una vivienda digna todos ellos derechos humanos de rango económico y social. Además de este conjunto de derechos, hemos querido incorporar, como les decía con anterioridad, aquellos que responden a desafíos más recientes, como el relativo a los llamados derechos digitales. Se trata tanto de favorecer el acceso al mundo digital en condiciones de igualdad, como de evitar los riesgos que conlleva también este nuevo reto. También consagramos el derecho al medio ambiente, un derecho que es vital para nuestra salud y la del de planeta que habitamos. Por otra parte, este eje se complementa con un objetivo, el 210, cuya finalidad es avanzar en el refuerzo de nuestro compromiso con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Muy importante hacer seguimiento, evaluación, compromiso constante en relación a los derechos humanos en el ámbito global. Reconocemos en el borrador la importancia de la función que tienen los informes, los pronunciamientos de los órganos de tratados de derechos humanos de los que España es parte, buscando mecanismos de seguimiento y respuesta y apoyando a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito. Porque no se trata solo de hablar y hablar, de escribir y escribir, de comprometer y comprometer acerca de los derechos humanos. Se trata también de seguir de evaluar, de rendir cuentas, de corregir, de asegurar que lo hablado, que lo escrito, que lo comprometido se convierte en esfuerzo real, comprobable, constatable, efectivo, discutible, sin lugar a dudas, pero eh, evaluable, contrastable, efectivo. Y junto a este desarrollo de derechos, que podríamos calificar como sectoriales, el plan incorpora de manera transversal —insisto una vez más— la igualdad de mujeres y hombres, así como la no discriminación. Como les adelantaba, la perspectiva de género y feminista está presente en todo el este texto, pero además este compromiso se refuerza con un eje propio específico, el tercer eje de igualdad de mujeres y hombres, eh, que quiere dejar claro algo muy simple, elemental, que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Por eso este eje afronta la necesidad de seguir trabajando para combatir lacras como la desigualdad, la violencia de género, así como luchar a favor de la igualdad real y efectiva de las mujeres en el conjunto de la sociedad y en el empleo de una manera muy especial y específica. Así queda pasmado también en el eje cuarto en el que recogemos aquellas políticas dirigidas específicamente a combatir la discriminación que sufren las personas por diferentes causas. Además del impulso a la ley integral de igualdad de trato y no discriminación, que conocen ustedes porque se ha aprobado aquí, y de acuerdo con las orientaciones de Naciones Unidas, el plan deja constancia de su compromiso en la lucha contra el racismo y la discriminación racial, la discriminación que sufren las personas LGTBI, las que tienen su origen en la discapacidad también. El plan refuerza el objetivo de la igualdad del pueblo gitano, combate la discriminación con la que pueden encontrarse las personas mayores o las familias en su conformación diversa, en línea con las conclusiones, por cierto, de la subcomisión que ha trabajado al respecto en este Congreso de los Diputados, con un resultado muy alentador. El borrador del plan combate el odio y apuesta con contundencia por la protección de los derechos de la infancia y las personas migrantes, de los solicitantes de asilo y de las personas beneficiarias de atención humanitaria. Y por supuesto, el plan enfrenta las nuevas situaciones de discriminación. Hemos hablado de las nuevas tecnologías, por ejemplo, que a menudo son instrumento que nos permite acceder a derechos, pero que pueden convertirse también, hablamos de las brechas en una dificultad. Nos lo están haciendo ver, por cierto, muchas personas mayores y es nuestra obligación dar respuestas que eviten su exclusión la exclusión de las personas mayores en los ámbitos que van dominando las nuevas tecnologías. Las brechas digitales son una realidad cada vez más preocupante y responder a esta realidad también es luchar por los derechos humanos. El reto de la inmigración, el incremento de las solicitudes de asilo y protección humanitaria en un mundo con grandes dificultades también está presente. La situación en Ucrania, en Siria, en Afganistán, en tantas partes del mundo, ha hecho que tengamos que adaptar y mejorar nuestros sistemas de protección para acoger a las personas que sufren. Hay mucho por mejorar a este respecto y el plan intenta apuntar en esa dirección. Como ustedes saben, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado recientemente un amplio estudio que recoge el enorme valor que los españoles y las españolas conceden a los derechos humanos. Es una buena muestra de la vigencia de la Declaración Universal en su 75 aniversario. Hasta el 94,4 de la ciudadanía de nuestro país considera que los derechos humanos son importantes para garantizar una sociedad justa. La ciudadanía española pone en valor algunos de los avances que hemos pretendido recoger en este plan, como la incorporación de los derechos medioambientales, que apoya casi un 74 de la población, o el derecho a la sanidad, el derecho a una sanidad eh, que, eh, que, que proteja a nuestras familias, que defiende hasta el 73% de la población como un derecho humano clave. El estudio muestra también el importante compromiso de toda la sociedad española, independientemente de su adscripción ideológica, con valores como la democracia, la libertad, la igualdad, el bienestar social, la paz, que son conceptos que, como es lógico, tienen cabida, relevancia en un documento como este. La ciudadanía asegura también que habría que erradicar de este mundo con mucha urgencia el trabajo infantil, los matrimonios forzados o que existan niños soldados —un 87 se manifiesta al respecto—, la falta de acceso a agua potable. 86 privación de alimentos, 84 la tortura, la pena de muerte, la esclavitud, 83 así como la violencia ejercida contra las mujeres, alrededor de 80 Todos estos son compromisos que la ciudadanía reclama y que hemos intentado recoger razonablemente en este plan de todos. Después de haber dado un repaso a los contenidos del plan, para terminar, quisiera hacer referencia también al cómo se ha elaborado. La característica más relevante del proceso de elaboración del plan es que está siendo un proceso extraordinariamente compartido y participado. Esta es también, lo pretendemos así, su seña de identidad. Comenzamos, como es lógico, con los ministerios. En la elaboración del plan han estado directamente involucrados hasta 14 ministerios del Gobierno de España que nos han acompañado durante todo el proceso y conformado el núcleo más activo en su definición, así como en el análisis y en la valoración de las propuestas que nos iban llegando. Paralelamente, ha sido clave el papel de la Comisión Asesora del Plan. Está conformada, tienen ustedes la relación de sus integrantes en el borrador que les hemos enviado, por personas expertas en derechos humanos procedentes de diversas organizaciones e institutos universitarios, en fin, gente eh, solvente y entendida en la materia. Su identidad y referencias están reflejadas, insisto, en el anexo al borrador del plan que les hemos enviado. Sus miembros han tenido un papel muy destacado en la elaboración de este plan, Quiero subrayar, por cierto, muy especialmente el esfuerzo invertido en esta tarea por la vicepresidenta de la Comisión, Purificación Causa Pi, y la secretaria de la misma Violeta Martín, que, que nos acompañan, para que quede reflejado en el acta el trabajo. Especial mención merece, desde luego, también quiero subrayarlo la participación de la institución del Defensor del Pueblo, alto comisionado de estas Cortes Generales para la garantía de los derechos fundamentales y como institución nacional de derechos humanos acreditada al máximo nivel. Con el trabajo de la Comisión Asesora de la Defensoría del Pueblo hemos logrado mejorar notablemente el plan, a nuestro juicio, no solo desde el punto de vista cuantitativo por la cantidad de medidas incluidas, sino también en clave cualitativa, gracias al rigor, al alcance. La actualidad de sus aportaciones. De ellos proceden muchas de las medidas que componen el borrador que tienen en sus manos. Han hecho aportaciones expertas a la estructura, a los contenidos y, muy importante, al proceso de gobernanza, seguimiento y evaluación que quiero subrayar muy especialmente. Además, nos propusimos hacer un plan que fuera referente para el conjunto de la sociedad española. Por eso, también los ciudadanos y las ciudadanas, a título particular, han contado con su espacio de participación directa en el mismo. Primero, a través de una consulta pública durante la primavera del año pasado, habilitada en la web del Ministerio de la Presidencia. Eh, por medio de este procedimiento recibimos centenares de aportaciones de gran interés, tanto de personas a título individual como de organizaciones de defensa de derechos civiles, políticos, sociales, educativos, culturales, sanitarios, institutos universitarios de derechos humanos y un etcétera largo y diverso. Quisimos también dar a conocer al gran público lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo y por ello, eh, como recordarán, organizamos el pasado 22 de junio un acto abierto bajo el lema Los derechos humanos, nuestro compromiso. Allí desgranamos el proceso de elaboración del plan, aprovechamos la ocasión también para dar voz a algunas de las personas muy representativas que han visto vulnerados sus derechos humanos aquí y fuera de España. Fue un acto realmente emocionante. Además, con la intención de abrir eh, en mayor medida el proceso participativo, mejorar los contenidos, conseguir el mayor grado de participación y compromiso, el pasado mes de octubre hicimos público ya el primer borrador del segundo plan. Se puso a disposición del conjunto de la ciudadanía a través de la web de la Secretaría de Estado y también se envió directamente a consejerías de presidencia de todas las comunidades autónomas, a las principales organizaciones sindicales y empresariales, a los partidos políticos con representación parlamentaria y a todas aquellas entidades y organizaciones que habían participado en la consulta pública, además de a las principales organizaciones y plataformas de derechos humanos que hay en España, un espléndido elenco, por cierto. Enviamos el borrador a la Federación española de municipios y provincias y, como es lógico, a todos los ministerios implicados en el plan para que lo distribuyeran en sus propios consejos de participación ciudadana. La respuesta de reconocerlo superó nuestras expectativas y no fue fácil de gestionar. En, en el anexo del de borrador pueden consultar la relación de participantes. Recibimos miles de respuestas. Y un total de 957 aportaciones estructuradas y fundamentadas eh, a modo de propuesta formal, casi mil, eh, que afectaban a prácticamente todos los objetivos generales del borrador. El resultado de este amplio proceso participativo ha dado lugar al borrador que hoy les presentamos, sin duda perfectible, sin duda mejorable, sin duda criticable, pero fruto de una tarea y quiero subrayarles ampliamente participada, transversal y, y de colaboración muy diversa. Iniciamos el documento con 294 medidas y hoy tiene 415, es decir, ciento y pico más nuevas gracias a la participación de sectores diversos de eh, la sociedad española. Eh, fruto de esta participación no solo se han incorporado nuevas medidas, ¿no? hemos ampliado los principios orientadores, las introducciones de los ejes y se han precisado y mejorado, completado incluso muchas de las medidas que ya estaban propuestas con anterioridad. En definitiva, tengo que decirles que no hubiéramos podido llegar hasta aquí sin cada una de las personas, de las instituciones, de las organizaciones que nos han acompañado durante estos meses en el proceso de elaboración del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. La experiencia ha sido grata y satisfactoria. Eh, entre mis tareas, como saben todos ustedes que son compañeros, además de escaño, hay muchas otras tareas que no son tan gratificantes eh, como esta, por eso me recreo tanto en la, en la suerte, eh, no obstante, les dejo a ustedes la valoración final del de, eh, escrito. Solo añadiría que si fue importante la participación en la elaboración del plan, la participación va a ser incluso más importante en la fase posterior, cuando se trate de implementar el plan, de hacerlo realidad, de impedir que se quede solo en el papel. Papel interesante, bien intencionado pero si no se hace efectivo, pues eh, relativamente poco útil. En este eh, contexto, adelanto que hemos entendido que es fundamental que los grupos parlamentarios tengan un espacio en las tareas de puesta en marcha, seguimiento y evaluación del plan. De hecho, lo traemos aquí antes de aprobarlo en el Consejo de Ministros para ver la posibilidad de incorporar sus propuestas si las eh, hubiera. Una manera de garantizar su presencia en el futuro consiste en que los informes de evaluación, los informes anuales de evaluación, sean presentados aquí de manera periódica ante esta Comisión Constitucional del Congreso. Ese es el compromiso que aparece además consignado, reseñado en el propio plan. Igualmente, las comunidades autónomas, las administraciones locales, en el ejercicio de sus competencias, juegan un papel esencial en la prestación de los servicios públicos asociados al disfrute de muchos derechos humanos. Por eso, en la fase de desarrollo del plan, se arbitrarán mecanismos orientados a facilitar su cooperación y participación. Por supuesto, formarán parte de la estructura operativa de gobernanza y seguimiento a través de su participación en el comité de dirección. Queremos seguir contando con el conjunto de la sociedad civil organizada en torno a la defensa promoción de los derechos humanos, por lo que vamos a seguir articulando vías de participación activa a través de foros, encuentros, eventos públicos. Vamos a habilitar procesos de consulta y de información pública y, desde luego, mantendremos una coordinación estrecha con las organizaciones especializadas en materia de derechos humanos que también estarán en el Comité de Dirección para la Implementación del Plan. Por último, en relación a la gobernanza, al seguimiento, al sistema de evaluación y rendición de cuentas está previsto que el plan sea objeto de seguimiento continuado para garantizar su ejecución. Evaluación sistemática durante todo su tiempo de vigencia para garantizar su ejecución. Como les avanzaba, vamos a contar con una estructura operativa compuesta por un comité de dirección, una comisión interministerial de seguimiento y una secretaría ejecutiva. Nada de esto supondrá —por cierto —y me adelanto— ¿no? un aumento en el número de cargos de asesores o de trabajadores en la Secretaría de Estado. ¿no? Lo mismo que hemos hecho el trabajo hasta ahora, vamos a seguir eh, haciéndolo en eh, el futuro, eh, me temo. Eh, el comité de dirección será el encargado de seguir la ejecución del plan, por tanto, tendrá competencias para proponer la adopción de medidas de corrección, actualizaciones precisas para la mejora del mismo, estará compuesto por representantes de los ministerios, de las comunidades autónomas, de la federación de municipios, así como personas expertas organizaciones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil, interlocutores sociales, como les avanzaba. La Comisión Interministerial de Seguimiento se encargará de supervisar el desarrollo del plan, garantizar su comunicación y difusión. En ella estarán presentes los 14 ministerios involucrados. Y, por último, la Secretaría Ejecutiva se encargará de prestar apoyo a la Comisión y al Comité. Vigencia. Hemos querido que el plan no fuera un plan de legislatura. Ya hemos pretendido que este esfuerzo colectivo por mejorar y aumentar la garantía y eficacia de los derechos y las libertades públicas fuera más allá de los tiempos que marcan la política partidaria. Por eso hablamos de eh, que el plan se desarrolle a lo largo de los próximos cinco años. Comienza este año y está previsto que finalice su vigencia en el 27. Ahora bien, con las revisiones, con las actualizaciones, con las adaptaciones que sean precisas. Y que están previstas, por cierto, como les vengo contando. Acabo ya, por tanto, cuando comenzamos esta aventura, allá por el mes de enero del año pasado, nos planteamos dos metas que quiero compartir con ustedes, que en primera instancia podrían considerarse eh, incompatibles, incluso contradictorias, pero que hemos querido mantener. Se trataba de hacer un plan ambicioso más allá de formulaciones tópicas y típicas sobre los derechos humanos, un documento con objetivos de los que sirven para lograr nuevas conquistas, para avanzar, para progresar, para ganar en convivencia, en bienestar, en justicia, un plan eh, con suficiente concreción, aun sin llegar a la concreción propia de un proyecto de ley o de un plan de gobierno o de eh, un plan normativo al uso. Y se trataba también, ambición, se trataba también de hacer un plan de consenso. Ambición y consenso no suelen casar bien. No queríamos un plan de partido, no queríamos un plan de coalición, no queríamos un plan de gobierno o de mayoría circunstancial. Queremos un plan que represente a una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, una gran mayoría plural, diversa, comprometida, eso sí, eh, eh, con el avance en materia de derechos humanos esa mayoría que recoge el estudio sociológico del que les hablaba hace un momento. Y eso es lo que hemos intentado hacer en este tiempo, un plan ambicioso que sirviera para guiar la actuación de las administraciones públicas, del conjunto de la sociedad civil en relación con la garantía de derechos, un plan riguroso, tanto en sus planteamientos como en el camino a seguir, y un plan muy participado, que contara con la mayor variedad de actores, que apuntara hacia el mayor consenso posible. Ojalá compartan conmigo la opinión de que lo hemos conseguido razonablemente. Tras mi comparecencia hoy aquí, la semana próxima compareceré en la Comisión Constitucional del Senado. Vamos a recoger las propuestas que nos envíen los grupos parlamentarios en esta sesión o durante eh, los próximos días eh, por correo a través de la fórmula que consideren y trasladaremos el plan eh, al Consejo de Ministros para su valoración para su aprobación y para compartirlo con las instancias internacionales correspondientes. Una vez hecho todo esto, nos queda, como les decía, la parte más importante, que es la de cumplir con los compromisos que recoge el Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, garantizando su disfrute real y efectivo para todas las personas. También les espero a todos y a todas en esta tarea. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor secretario de Estado, señor Simancas, eh, tanto por su voluntad de, de venir a esta, a esta comisión como por, eh, por enviar los materiales y por esa defensa que, que ha realizado de, de esos materiales remitidos con, con claridad para que podamos valorarlo. Es el momento de proceder a, a la valoración de la intervención por parte de los, de los grupos parlamentarios representados. Eh, si no me equivoco, no hay representación en este momento del Grupo Parlamentario Mixto. Con lo cual daríamos su turno de palabra a la representante del Grupo Parlamentario Euskal de Ría Bildu, Doña Mercedes Burua. Bueno, gracias, señor Simancas, secretario de Estado, por, por sus explicaciones. Es verdad, es verdad que el papel lo aguanta todo, pero es cierto también que está bien que estén las cosas escritas sobre un papel. Eso también es cierto, ¿no? Y bueno, página, página este borrador que. Creo que puede afirmarlo cualquier defensor de los derechos humanos. Es verdad que le he dado un, una lectura un poco rápida, así en diagonal, pero es cierto, y usted también lo ha remarcado, que está repleto quizás de buenas intenciones. Bien, de eso se trata, de que no quede únicamente en buenas intenciones, eh, porque quizá lo que sobran muchas veces son, bueno, o no, ni siquiera sobran los enunciados en este sentido. Esos también están bien. Pero es verdad que en este Estado quizá lo que más falla. En ese terreno es precisamente las garantías de que lo que se anuncia, de, de lo que se suscribe, de lo que se firma en materia de derechos humanos, se cumpla realmente. Y lo digo porque hay un espacio, un espacio de cierta nebulosa, a veces muy espesa, para las conculcaciones de derechos humanos que tienen la responsabilidad en el Estado o en las estructuras del Estado. Y respecto a ese tema, sí encuentro yo también que hay un vacío en esta lectura rápida que he hecho del documento. Eh, el borrador potencia la perspectiva de derechos humanos en el, en el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo. Promueve también los principios de justicia, verdad y reparación para las víctimas de la guerra civil o, o del franquismo de la dictadura. Refuerza los derechos de las víctimas del terrorismo, pero no habla para nada de las conculcaciones de derechos humanos durante la transición y durante el periodo actual democrático que se puedan producir, es que el tema es que se producen. Y si no hablamos de ello, eso no quiere decir que no existan porque existen. Eh, y me voy a detener únicamente en, en un caso para que, para que se entienda lo que estoy diciendo. Y, y lo traigo porque, porque se han cumplido 20 años esta semana del cierre ilegal del único periódico en Euskera que existía en aquel momento, hace 20 años, el periódico Eguncaria, y que es un buen ejemplo de todo lo que estoy diciendo. Se detuvo la Audiencia Nacional, ordenó el cierre, que ya digo, posteriormente fue declarado ilegal, detuvo a su equipo directivo, diez personas detenidas, torturadas y encarceladas, y años más tarde los propios tribunales dictaminaron que fue el cierre ilegal y el Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado español por ni siquiera haber investigado las torturas. Esto fue un ataque a la libertad de expresión, a los derechos humanos, y aún 20 años después no ha habido por parte del Estado ni reconocimiento, ni resarcimiento, ni justicia para las personas que sufrieron aquel ataque antidemocrático. Y es solo un ejemplo. Entonces, eh, me permito además hacer una sugerencia al borrador en su página 68, y usted además precisamente ha dado lectura a este párrafo en concreto se compromete a reforzar el compromiso con el sistema de derechos humanos y pone sobre el papel el reconocimiento de los informes dictámenes y pronunciamientos de los órganos de los tratados de derechos humanos de los que españa forma parte lo ha dicho usted y lo ha remarcado además no? bueno pues faltaría el cumplimiento de todo esto faltaría el cumplimiento no de reforzar, no de reconocer, no de tomar en consideración, no de ningún eufemismo de este tipo, a los que tanto estamos acostumbrados en este tipo de textos, sino que se incluya el compromiso firme de cumplir esos dictámenes que vienen de los tribunales europeos. Creo que con eso sería un avance sustancial el que plantearía este documento. Bueno, el plan es verdad que es muy completo, es verdad que abarca muchos campos. Y muy diferentes ámbitos, y está bien que así lo haga. Me voy a detener en muy pocos de ellos. En el tema de la información veraz, y me parece, me parece importante también que, en el artículo, que haya un artículo en el que se hable de combatir la desinformación, y acertadamente, además, incluyen ahí la ley de información clasificada, que sustituye a esa legislación franquista que tenemos y que viene desde 1968. Está en la página. 43 vienen a decir que la legislación regulará la información clasificada como excepción y que en ningún caso las violaciones de derechos humanos podrían entrar en esta categoría. Ojalá sea así, pero el camino que parece que se está vislumbrando hasta el momento en esa nueva ley de secretos oficiales no parece que vaya por esta senda, en, en nuestra opinión. Eh, otro punto positivo. Hay más, eh, ya digo, esto es un recorrido muy somero de todo. El tema de los derechos digitales. Está bien que entren los derechos digitales también. Eh, es positivo que se contemple la aplicación concretamente en el Estado español de la, de la Ley Europea de Servicios Digitales, la DSA, porque hay que solucionar en la medida de las posibilidades ese, ese gran problema que se ha suscitado con las plataformas digitales que se han convertido en juez y en parte de todo y que censuran directamente. Ellas conforme a sus propios sesgos, a sus propios criterios, que además son criterios secretos y que además son criterios privados los que imperan. Eh, bueno, pues así en líneas generales diré que nuestra valoración es positiva, pero bueno, queremos recordar que en un Estado también los derechos humanos valen lo que valen sus garantías. Eso es lo que valen los derechos humanos. Y de ahí la necesidad de cumplimentar o de cumplimiento real de lo que se ponga sobre el papel y de, y de tomar garantías para, para este tema. Y bueno, y luego, precisamente desde el ámbito de la izquierda, sea esta más o menos moderada, eso da igual, pero es, eh, específicamente desde ahí, yo creo que es importante tener. En cuenta que desde el mismo momento en que dejan de promoverse los derechos o de defenderse esos derechos, estos comienzan a debilitarse poco a poco. Y en este sentido, ya que hablo de, de defensa de los derechos humanos, creo que tengo que decir que echamos en falta una, una acción más proactiva de este Gobierno en favor de una situación de un periodista vasco, Pablo González, que está encarcelado en Polonia. Se van a cumplir el 28 de febrero, el próximo martes. Se va a cumplir un año desde que, está en, eh, desde que fue detenido y está en una situación, yo diría que irregular, porque la acusación de espionaje que se cierne sobre él no tiene ni pruebas ni tiene garantías procesales. Está ocurriendo en la Unión Europea, está ocurriendo en Polonia. El ministro Álvarez nos ha dicho una y otra vez que que está atendido desde el Gobierno. No creemos que es así, porque la realidad es que Pablo González solo ha tenido en todo este tiempo una visita de un familiar directo y que sus tres hijos menores llevan un año sin ver ni poder hablar con su padre. Esta es la realidad y creemos que Pablo González debe ser defendido y como secretario de Estado, y ya que estamos hablando de derechos humanos, creo que es de justicia pedírselo. En mi de Andrea. Gracias. Eh, si no tenemos intervenciones de los grupos eh, parlamentario vasco y e AJPNV y del grupo parlamentario de Ciudadanos, eh, pasamos la palabra a la representante, a la representación del grupo parlamentario plural, que si no me equivoco va a ser compartida por la señora Mola y el señor Payés. ¿Tiene, tiene usted la palabra, señora Iñamola. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Sí, eh, esta primera intervención la, la haría yo y, las, y como tengo que yo que salir, continuaría después mi, mi compañero José Pagés. ¿vale? Eh, bien, uh, cuente, tenga usted en cuenta que las aportaciones que hará tanto mi compañero como yo pues, serán aportaciones a la mejora de, del borrador que, que nos ha presentado. Usted decía en un momento ¿no? que se las hiciésemos llegar. Se las hacemos llegar ahora mismo con lo que, con lo que vamos a ir diciendo. Eh, yo voy a ir tratando distintos temas, no sé si de una forma muy ordenada o no, lo lamento. Eh, mi intención es hacerlo ordenadamente, no obstante. Eh, empezaré eh, por la, la participación, porque es que no me ha quedado claro, no me quedó claro en la lectura del texto y ahora con su explicación, disculpa mía lo, lo, seguramente, eh, pero no me ha quedado claro uh, cómo han intervenido realmente las comunidades autónomas y la administración local en la elaboración del plan. Sí que en el texto se habla de, eh, de ejecución y de rendición de cuentas, pero en la elaboración no sé si solamente ha sido en ese proceso participativo que usted ha hablado al final en el que todo el mundo podía participar o si han tenido un papel más específico, ¿vale? que es lo que nosotros creemos que debería a, haber sido. Eh, se ha dicho también ahora por, por la portavoz de, del Grupo Parlamentario Bildu eh, que claro, la ratificación es importante, pero que se deben cumplir, ¿no? Que el papel todo lo aguanta. Y yo también, en este sentido, eh, en su texto hablan de que España ha tenido un intenso periodo de ratificación de tratados. Muy bien. Y el cumplimiento de esos tratados, ¿dónde está? Hay una parte en la que ustedes dicen que con motivo del examen periódico universal España aceptó. La recomendación de varios Estados de elaborar y adoptar un nuevo plan de derechos humanos. Claro, el anterior plan es del 2008 al 2012. ¿Mm? Han ido lentos en adoptar el segundo o en proponer el segundo. Bastantes años, los gobiernos que hayan sido, ¿no? Pero claro, eh, y, y, y en su propio texto dicen que España aceptó, desde nuestro punto de vista y de buena parte de la doctrina y de expertos en derecho internacional, nos dicen que los eh, informes y los dictámenes del Examen Periódico Universal, por ejemplo, vinculan a los Estados. Y además, en otra parte, ustedes dicen que uno de los objetivos que tienen es colaborar activamente en el Examen Periódico Universal, realizando recomendaciones a otros Estados. ¿Cómo lo harán? Si el otro Estado les dice que no acepta una recomendación que ustedes han hecho, entonces, esa colaboración, ¿en qué queda? Nos parece una postura un poco contradictoria. Eh, hablan ustedes también de apoyar la labor del Greco. Nosotros consideramos que no se debe apoyar la labor del Greco, que se debe cumplir lo que indica el informe del Greco. También hablan la de la adhesión, impulsar la adhesión a convenios del Consejo de Europa por terceros países. Impulsar la adhesión, pero impulsar el cumplimiento de lo que dicen esos convenios, porque si no. Son fotos, nada más que, que fotos, y a eso no estamos. Eh, en otra parte, hablan de mejorar el acceso a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A mí lo de mejorar el acceso a la jurisprudencia, no sé si se refiere a que se pueda encontrar fácilmente las sentencias, porque eso es fácil, o a la segunda parte que dicen que garantizará la introducción de esos estándares en cursos formativos a los servidores públicos. Supongo que es eso, y esto ayudará a mejorar ¿no? el nivel de incumplimiento, que se tiene en España de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en una información que tenemos no llega al 61% el cumplimiento ah, de las sentencias. Y además esperemos que en estas formaciones se explique bien qué comportan las sentencias del Tribunal Europeo de, de Derechos Humanos, porque a veces hay algunos órganos judiciales que parece que lo desconocen. No todos, por suerte. Eh, también hablan de impulsar la ejecución de las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de protección a periodistas. Y esto nos ha sorprendido, porque ¿qué pasa en las demás materias? En las demás materias que no es de protección, de, de protección a periodistas, no. Nos sorprende. Aunque, eh, eh, bueno, hace poco, ¿no? El Partido Socialista, en una resolución del Parlamento Europeo, votó en contra. ¿no? de un tema de protección de periodistas y, además, en su propio texto del borrador se habla de que se quieren adherir a una um, alianza también de protección de, de periodistas. Entonces, no, no nos encaja una cosa con otra. Y en julio pasado eh, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un dictamen afirmando que la suspensión de los parlamentarios independentistas en base al 384 bis de la ley Crim vulneró los derechos políticos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e instaba a España, entre otras medidas, a evitar que ello pueda repetirse y le daba 180 días para informar de las acciones realizadas. Ayer. Junts, mi compañero Josep Pérez, defendió ¿no? una propuesta legislativa de reforma del 384 bis que pretendía dar cumplimiento a ese mandato y, entre otros, el Grupo Socialista votó en contra. Y usted ha dicho que respetan o van a respetar y van a dar seguimiento a todos estos informes. Bueno, cómo lo van a hacer? Van ustedes a reformar el 384 bis para dar cumplimiento a ese informe? Ya le digo, nos, no lo entendemos. Eh, también hablan en el texto ¿no? de mejorar las formas de promover el respeto de los derechos humanos y nosotros les decimos estamos de acuerdo pero no se trata de hacerlo solo sobre el papel o con proclamas se trata de predicar con el ejemplo y le pongo varios en los que España no cumple con alguna posible solución eh, informe Silevich uh, de mayo del 21, de la pace que reafirmaba, las presio que reafirmaba la persecución arbitraria al movimiento independentista. Y a pesar de las presiones de su part del Partido Socialista en la Asamblea Parlamentaria, se adoptó. Informes del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del 19 sobre la presión a líderes independentistas. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahora de la última de enero del 23, una de estas últimas, dice claramente que dichos informes no pueden obviarse y que deben tenerse en cuenta. Eh, una forma de solucionar, le decía, los problemas que tiene España con estos informes de organismos internacionales podría ser la modificación de la ley de tratados introduciendo un procedimiento para su aplicación. ¿Son obligatorios? ¿Son vinculantes? Sí. Pongan un, un, un procedimiento para que se puedan uh, aplicar realmente efectivamente y que todos los poderes de la Administración lo, lo sepan. Hay también repetidos informes de Amnistía Internacional, según los cuales la libertad de expresión y el derecho de protesta siguen amenazados en España. Entre otros, la represión al independentismo y también en la ley uh, mordaza. Otro ejemplo. Eh, y nosotros consideramos que una buena forma de promover los derechos humanos sería una separación real de poderes en el Reino de España. Por ejemplo, el interés del gobierno es juzgar a Puigdemont. Esto es una frase que no demuestra que haya una separación real de poderes, y los miembros del Gobierno, introducido, incluido su presidente —consideramos nosotros—, deberían cesar de hacer declaraciones expresando que sus deseos es que, antes del fin de la legislatura, ¿no? el pro presidente Puigdemont sea extraditado. Eh, nosotros creemos que España debe moverse dentro de los parámetros de la protección de los derechos humanos de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Creemos que ustedes también defienden esto, nos gustaría creerlo, porque en la esfera internacional la justicia no está politizada, hay separación de poderes, pero es que a veces creemos que en España esto no se respeta y en su borrador, en el borrador que nos ha presentado, en la fase que está ahora, no vemos que se incluyan medidas para, para cambiar esta visión. Ustedes hablan también ah, de incorporar, la, de profundizar en, en la incorporación sistemática de los derechos humanos en las relaciones bilaterales. ¿Lo van a hacer en sus relaciones con Marruecos? Porque hemos tenido el caso, el último, ¿no? eh, en junio pasado, en La Valla. Eh, hay personas desaparecidas, hay expulsiones en caliente, que se pueden llamar rechazos en frontera, pero es lo mismo. Entonces, ¿la protección de los derechos humanos allí, dónde queda? Lo dice el borrador y usted lo ha mencionado: ¿eh? Eh, la defensa activa de los derechos del pueblo gitano. Lo celebramos. Celebramos el, el pacto uh, de Estado que se adoptó. Eh, ya mi compañera uh, Pila Calvo. En su momento explicó las iniciativas que desde hace más de 35 años se están llevando a cabo en Cataluña. Lo que hemos echado en falta es que no se ha introducido la necesaria petición de perdón a la corona al pueblo gitano. Y esto sí que creemos que este plan uh, estaría bien que, que lo incluyesen. Otra cuestión. Eh, no hace ni un año uh, Citizen Lab de la Universidad de Toronto informó que durante años. Y también en esta presidencia se han llevado a cabo un espionaje uh, masivo de políticos, activistas, periodistas y abogados catalanes. Eh... Este escándalo democrático sin precedentes únicamente ha quedado en una investigación a algunos miembros de su gobierno. En la defensa del derecho a la intimidad y a la vida privada, entre otros derechos vulnerados, el Gobierno de España no ha adoptado ninguna medida útil para esclarecer los hechos. Las que se han adoptado a nosotros, sinceramente, no nos parece que sean efectivas. A diferencia de lo que se ha hecho el Parlamento Europeo o el Parlamento de algún otro Estado, que han creado comisiones de investigación, esta Cámara no lo ha creado. Eh, su plan. ¿Cómo pretende proteger este caso concreto? ¿Su plan, el borrador? ¿Cómo pretenden proteger futuros casos similares? En el texto final, que todavía están elaborando, lo contemplarán. Y, por último, que se me acaba el tiempo, eh, otro caso también relacionado aquí es la infiltración de policías en movimientos políticos y colectivos sociales. ¿La seguridad nacional lo justifica todo? Incluso una grave alteración del consentimiento en las relaciones personales. No hay ningún límite. Muchas gracias. Señor Pallés, adelante. Ah, va después. Ah. Muchas gracias, señor Simancas. De entrada, decirles que mi grupo de Esquerra Republicana de Cataluña pues realmente somos muy escépticos a creernos las buenas intenciones del borrador que hoy nos presentan, evidentemente por el continuo ataque que nosotros percibimos de derechos humanos. Justo ayer salió mi compañera Carolina de Lechea en la tribuna y literalmente les empezó su discurso diciendo, ya sabemos que en España. Las personas condenadas por delitos de opinión se cuentan por docenas. Que en España se ha espiado a líderes políticos independentistas y al presidente de la Generalitat, quebrantando todos sus derechos civiles. Que en España está vigente una ley mordaza pensada y aplicada para combatir la disidencia política y la movilización social. Que en España se han infiltrado policías en movimientos sociales y vecinales de los países catalanes para realizar investigaciones de forma absolutamente ilegal e inmoral que en España están en pleno funcionamiento los CIEs que conculcan los derechos más básicos de las personas muy vulnerables cada día. Que en España hay jueces que retuerce la ley y aplican un régimen de arbitrariedad que viola el estado de derecho y el principio de legalidad de forma flagrante, que en España han existido presas y presos políticos y aún existen y aún existen exiliadas y exiliados, etcétera, etcétera, etcétera. La lista no termina. ¿Por qué lo digo esto? Porque justo ayer denunciábamos esta situación en el Pleno y vienen hoy ustedes y nos presentan el gran borrador del de plan de derechos humanos. Pero centrémonos primero en su primer plan de derechos que aprobaron ustedes en el 2008. Un plan elaborado para dar cumplimiento a la propuesta surgida en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en 1993. Hablamos de hace muchos años. Y el compromiso que ustedes. Eh, se comprometieron en aquel momento fue que dicho plan establecería dos ejes prioritarios: el de igualdad y no discriminación e integración y, el, y la garantía de los derechos humanos. Pero el tiempo nos ha dado la razón: no ha sido así para nada. Y es que además ya por entonces ni el proceso fue precisamente transparente, pese a las palabras y voluntades expresadas, el Congreso de los Diputados no contó con un papel protagonista en el proceso de la elaboración y hasta ahora con la presentación del segundo plan solamente conocíamos la escueta información que aparece en la web del Ministerio que usted ya ha comentado, pero además de esta información escueta la encontramos confusa, pues según el Boe la Comisión se creó el 29 de enero del 201 y según la información de dicha web se creó el 21 de enero de 2021. Solo conocemos a través de la web, sabemos que el borrador llegó hace pocos días, los nombres de las personas que forman parte de la comisión asesora, así como las fechas en las cuales tuvo lugar el proceso de consulta a la ciudadanía o el hecho de que se hizo una presentación del proceso de elaboración del plan que contó con la inauguración del propio ministro. Y mmm, poca cosa más. De nuevo, la absoluta falta de transparencia dificulta el papel del Congreso, puesto que en ningún momento ha sido informado de la elaboración de este plan, pese a que en el apartado sobre la consulta ciudadana se puede leer que el proceso de participación continuará para que el plan sea compartido por todas y todos, ministerios, organizaciones sociales de derechos humanos, entidades locales, comunidades autónomas y grupos parlamentarios. Por todo ello desearíamos saber cómo ha sido el proceso de elaboración general de este segundo plan de derechos humanos en España, sobre todo el, cal el calendario, cómo se va a trabajar a partir de ahora, de qué manera han participado en las comunidades autónomas en dicho proceso, usted ha mencionado un poco el tema, pero la pregunta concreta es si ustedes han tenido en cuenta el plan de derechos humanos de Cataluña. También le preguntamos de qué manera han participado las organizaciones de la sociedad civil en dicho proceso. Usted también ha hecho un poco de referencia a este tema, pero nos gustaría más concreción. ¿Qué, criterio, qué, ¿Qué criterios cumplen las organizaciones que el Gobierno reconoce como entidades significadas? También le preguntamos si participará de alguna forma el Congreso en el proceso de elaboración del plan, con qué previsión temporal, qué papel jugará el Congreso posteriormente a la aprobación de dicho plan. ¿Por qué motivo se está impulsando ahora la aprobación de este plan cuando queda un año de legislatura y cuando, de hecho, el periodo de ejecución será posterior a la legislatura actual? O sea, se pasa de un plan de legislatura a uno de cinco años, del 23 al 27. Usted ha hecho mención eh, de, de este periodo, pero nos gustaría saber cuál es exactamente el motivo. Antes de la elaboración del segundo plan. Eh, Queríamos saber si ustedes han planteado la evaluación de los resultados del primer plan, que sería lo lógico, ¿no? ¿Qué cambios se han incorporado a raíz de dicha evaluación? ¿Y cómo se va a hacer esta, eh, esta evaluación, si es que ustedes tienen pensado hacerla? Insistimos mucho en estos indicadores de evaluación porque van a incorporar esta vez, eh, nos parece que un plan de derechos humanos en una democracia plena como la española es irrisorio por todos los temas que he introducido al principio del discurso. Y es que nos preguntamos qué plan de derechos humanos pueden hacer ustedes cuando en el pleno de esta cámara han votado en contra de implementar las recomendaciones sobre los derechos humanos del informe Zilevich de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y también en contra de otros informes internacionales, ¿no? Entonces les recuerdo que incluso el Partido Socialista votó en contra de seguir las recomendaciones de defensa de los derechos humanos. ¿Qué plan pueden hacer ustedes cuando no se garantiza el derecho a la vivienda y actúan contra las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, desahuciando a la gente sin garantizarles una alternativa habitacional y cuando, después de tumbar la ley catalana en el constitucional, no son capaces de hacer una ley de vivienda que garantice el derecho a la vivienda? También nos preocupa qué tipo de plan de derechos humanos pueden hacer cuando no han sido capaces de derogar todavía hoy la ley Mordaza y se sigue legalizando el uso de las pelotas de goma, quedando impunes a aquellos policías que en Cataluña dispararon directamente a la cara amputando ojos. ¿Qué plan de derechos humanos puede haber cuando son legales las devoluciones en caliente las muertes e incluso asesinatos en la valla de Melilla que han quedado impunes no solo con el gobierno socialista sino también con el gobierno popular, como recordarán ustedes con las quince muertes que hubo en Tarajal? ¿Qué clases de derechos de humanos puede haber cuando una persona, por tener una situación administrativa irregular, se la encierra? en una especie de cárceles, en unos ilegales, Guantánamos, negándoles a todas las personas migrantes todos los derechos por el hecho de no estar regularizados sin cometer ningún tipo de delitos. Y voy terminando, ¿qué clase de derechos humanos puede haber cuando impunemente los jueces interpretan la ley como les sale de la toga? Lo repetimos ya día sí, día también lo vemos en la ley del CSI, sí sí, lo vemos en la abolición del delito de sedición y en, ta en, tantas, en tantas otras cosas. Y además, quien debe modificar o redirigir que los jueces cumplan con la legalidad, resulta que son tribunales ilegítimos en tanto que están caducados. Así pues, la pregunta final es: ¿no creen ustedes que cualquier plan de derechos humanos que hay en el Estado español es papel mojado y está condenado al fracaso? Muchas gracias. Gracias, señora Basa. Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Común en Galicia en Común, tiene la palabra el señor Uriarte. Señora sí, presidenta, eh, señor secretario de Estado, eh, en primer lugar nuestro agradecimiento por, por estar aquí presente y por, lo, por la documentación que nos ha, que nos ha enviado. Es cierto, estamos de acuerdo con usted en que, en que se trata de un plan amplio y un plan que busca básicamente suscitar, eh, suscitar consensos, pero en la misma medida en que, en que es amplio y que, y que busca el, el consenso pues quizá, como algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra han advertido, pues le falta quizás un poquito de, de concreción o de compromiso. ¿no? Entonces, eh, me gustaría, con mi intervención, pues contribuir en lo posible a, a aterrizar un poquito los, los compromisos de gobierno en esta materia de, de los derechos humanos. En primer lugar, a nosotras nos hubiese gustado, como grupo parlamentario, pues, una, digamos un, un planteamiento de mayor radicalidad democrática o de mayor audacia en los, en los objetivos a, a perseguir. Estamos Básicamente de acuerdo en prácticamente todo lo que viene en su documento, en casi todos esos objetivos, pero nos gustaría haber ido más, más allá en algunas de las materias y, bueno, simplemente, pues, como como aportación, pues le voy a plantear algunos de los de los problemas. Creemos que en el documento hay un poquito de de falta de, de sociedad civil. Es decir, no hay una eh, digamos eh, hay, hay una falta de eso de, de eso que sería el sentido bueno de la de la colaboración público privada, no el, el valorar suficientemente la aportación que en materia de, de derechos humanos hacen las, las organizaciones no gubernamentales y apelar digamos, a ese concepto que ellas plantean de, del diálogo civil entre, entre las administraciones. Y la sociedad civil organizada. Y por otra parte, pues como lo decía, nos gustaría un mayor un mayor compromiso, un mayor compromiso que se debía concretar por una parte en cuanto a las medidas a adoptar, las medidas concretas a adoptar, y por otra parte en cuanto a la inclusión de indicadores, eh, de medidas indicadoras de la eficacia del cumplimiento de los objetivos aquí recogidos, objetivos correctos, pero que estaría bien que se pudieran eh, evaluar más, eh, más eh, detalladamente con indicadores objetivables. Eh, otro, uno de los elementos que para nosotros es fundamental en materia de derechos humanos es la cuestión de la transparencia. Y desgraciadamente, igual que este país tiene elementos democráticos que pueden ser considerados muy avanzados, sin embargo, pues probablemente la transparencia no es el elemento más brillante, eh, más brillante de, nuestro, de nuestro sistema democrático. Tenemos limitaciones importantes, como es sabido, en materia de, de transparencia y, y tenemos mucho camino que andar. En este sentido, eh, creo que es muy importante plantear avances, en primer lugar, en cuanto a la limitación del secreto también se ha mencionado por aquí eh, el secreto eh, es un Digamos, es un obstáculo para el conocimiento de la verdad y la verdad es fundamental para la implementación de los derechos humanos. No hay derechos humanos sin posibilidad de acceso a la verdad y sin conocer plenamente la verdad de las violaciones y de los, eh, digamos, de los perjuicios sufridos en materia de, de derechos humanos. Y aquí le, le formulo ya una pregunta concreta. Es decir, ¿usted cree que eh, llevamos tres años de, de legislatura? ¿Cree que mm, podemos hacer una autocrítica si dejamos pasar? La, la legislatura si acaba el año escaso que queda de legislatura sin que hayamos conseguido eh, enterrar definitivamente la ley de secretos oficiales de la dictadura militar, cosa que, en nuestra opinión, no se merecen, digamos, eh, las futuras generaciones de este país no se merecen tener que, tener que arrastrar, digamos, ese, ese saco pesado. ¿no? Eh, por otra parte, junto con limitar el secreto, creemos que es importante promover la legislación de transparencia. En esta materia, Pues regular la, la, la transparencia y, y la legislación existente eh, sobre, en materia de transparencia nos parece fundamental. Y le quisiera preguntar en esta materia, concretamente, si es usted partidario de que el Consejo de la, de la Transparencia tenga potestad dis, disciplinaria en esta materia. Y, y esto ya sería, digamos, una medida muy concreta e importante. Tercera cuestión. ...en materia de transparencia ⁇ eh, el apoyo a los alertadores, a las personas que denuncian. De nuevo, aquí hay una buena colaboración privado público. Es decir, aquí las personas particulares que tienen conocimiento por sus relaciones laborales, por su eh, relación de servicio público, que tienen conocimiento de eh, violaciones de derechos humanos, que tienen conocimiento de abusos eh, de abusos de ley, que tienen eh, conocimiento de corruptelas, pues requieren su apoyo. Hemos aprobado muy importante, aunque ha pasado un poquito desapercibida para la opinión pública, desgraciadamente. Y, en ese sentido, la Enhorabuena al Ministerio del trabajo por el perdón al Ministerio de Justicia por el trabajo realizado creemos que es importantísima la ley de, de whistleblowers. creemos que apoyar a los alertadores es importantísimo. Ahora toca implementarla y le pediría por favor, la máxima celeridad en los plazos que tenemos. Tenemos tres meses para implementar los canales eh, los canales de las, de las administraciones públicas son muchísimas administraciones públicas, van a necesitar ayuda todo el apoyo por favor de este Ministerio y hagamos que no se agoten los tres meses y que en esos tres meses Quede perfectamente introducidos esos canales, esos canales seguros, digamos, para, para las alertas de, de casos de, de corrupción y violaciones de derechos y abusos. Y, en, en, y, por otra parte, tenemos un año para crear la autoridad independiente, también aquí, eh, aprovechando además que se ha abierto un, un expediente sancionador por parte de la Unión Europea, pues aprovechemos, démosle una muestra a la unidad a la Unión Europea de nuestra voluntad de avanzar, no dejemos agotar este plazo de un año y vayamos lo más rápido posible, intentemos crear la autoridad independiente a la máxima celeridad. Eh, otro de los elementos que le quería plantear junto con la transparencia es el elemento de la, de la discriminación, uno de los grandes enemigos de los, de los derechos humanos, junto con digamos, la cuestión de la pobreza que se, se aborda muy, con mucha profundidad a lo largo de, de, su, de su borrador y que la, la pobreza está, digamos, muy, muy valorada como elemento condicionador de los derechos humanos. Junto con ello estaría también la cuestión de la discriminación y, en este sentido, hay sectores específicamente que ven sus derechos humanos específicamente conculcados. Ahí estaría, por ejemplo, el sector de la discapacidad, de los grupos de, de, de personas con discapacidad. Eh, hay toda una serie de objetivos establecidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la cual pues, hizo una serie de observaciones a España en materia de restaurar el derecho de sufragio, en materia de erradicar las esterilizaciones forzosas, en materia de, de, de digamos, de revisar las leyes de guardia y custodia y en materia de privación de libertad eh, qué medidas concretas se van a tomar a lo largo de este año para conseguir desarrollar esos cuatro objetivos concretos, esos cuatro deberes que nos impuso, digamos, que nos impusieron las Naciones Unidas. Eh, otra cuestión importante, junto con la de la discapacidad, es la de la extranjería, otro elemento de discriminación fundamental y de violación de derechos humanos muy, muy importante. Ya se ha hablado de la, de la cuestión de los CIES. Hay, hay, en, el, en su borrador hay una voluntad clara de garantizar eh, los derechos fundamentales en la cuestión de los CIES, pero es muy importante, digamos, una actitud vigilante Parte de, por parte de este Ministerio y del Ministerio de Interior y de los demás ministerios el de Asuntos Exteriores, los ministerios implicados en que todos los funcionarios públicos todos los servidores públicos digamos, garanticen absolutamente los derechos fundamentales en sus relaciones con, eh, con las personas extranjeras y también es muy importante que aquellos pa países a los que, con los que cooperamos a través, de, a través de Frontex, por ejemplo, que también sus servidores públicos, no solo los nuestros, sean absolutamente cuidadosos en el, en el respeto de los derechos de los derechos humanos de las personas que se ven obligadas a emigrar y aquí creo que es importante recordar que un emigrante es básicamente una persona que ejerce un derecho humano fundamental reconocido en la declaración universal de los derechos humanos en su artículo 14 firmado por españa y que simplemente lo que hace es ejercer el derecho a huir de su país porque la vida en su país no es digna y en ese sentido pues creemos que es fundamental que aunque complica aunque esas personas cometan incumplimientos eh, burocráticos o eh, digamos, eh, o administrativos, sin embargo, se tenga en cuenta que están ejercitando eh, un derecho humano a huir. No es de recibo. Como, como sucedió desgraciadamente con legislación eh, del anterior Gobierno, eh, del Gobierno del Partido Popular, que, que hubiera personas acusadas y en la cárcel por un delito de sedición cuando simplemente habían intentado huir de un avión, es decir, una, una, unas personas jóvenes que huían de su país y que huir, como sea, que se les considere equiparables a quienes eh, eh, realizan una rebelión o un golpe de Estado. Es algo que no es tolerable en nuestro país y, en ese, en ese sentido, enhorabuena por, la, por esta reforma legal que no va a permitir que esto vuelva a suceder. Es eh, fundamental, por lo tanto, exigir a los países con los que cooperamos que también ellos implementen, eh, de cara a sus funcionarios, a sus autoridades, eh, garantías de respeto de los derechos humanos de las personas que están ejercitando el derecho a huir de su país. ¿Por qué no les ofrece esas condiciones de dignidad? Eh, un punto más que quisiera añadir es la cuestión de la pandemia. La pandemia nos tenía que haber eh, servido para, para entender un poco mejor al ser humano, para entender nuestras debilidades como personas y como país. Eh, el derecho a la salud es un derecho humano absolutamente fundamental y, en este sentido, creo que tenemos unos países, unas sociedades muy débiles frente a las Frente a las pandemias y a otros, a otros riesgos para nuestra salud, creo que nuestra soberanía como país y nuestra soberanía en materia de salud es, se pone en riesgo por nuestra excesiva dependencia respecto del negocio farmacéutico. Desde nuestro grupo parlamentario hemos pedido siempre la creación de una farmacia pública que garantice al menos unos mínimos de soberanía, eh, de soberanía farmacéutica para, para nuestro país. Hemos pedido también que la, la farmacia, la única farmacia pública en este momento existente, que es la farmacia militar ADECUE, sus, eh, sus capacidades, digamos, no tiene por qué estar produciendo eh, pasta dentrífica o, o, o cremas para la piel, que son absolutamente tremendamente baratas en el mercado y que no es necesario, digamos, que eso lo, lo cubra el, el sector público y sin embargo el sector público sí debería garantizar la posibilidad de producir aunque sea comprando, digamos, derechos eh, para producir vacunas y para para hacer frente a futuras, a futuras pandemias, sería triste que nos quedáramos en la misma situación que teníamos prepandemia y que no hubiéramos aprendido ninguna lección respecto a nuestras necesidades, digamos, de garantizar la salud de la ciudadanía por encima del negocio de unas pocas empresas. Eh, en fin, en, eh, para terminar, me gustaría pedirle, digamos, compromisos concretos que concretara. Compromisos eh, con cuestiones que se han planteado anteriormente, como por ejemplo puede ser la lucha contra, contra la tortura o la lucha contra la trata de seres humanos. Creo que son cuestiones fundamentales. Eh, espero que no me considere una intervención excesivamente crítica, simplemente pretenden ser eh, aportaciones de buena fe para, para que la implementación de estos objetivos que son objetivos compartidos y que podrían ser incluso mucho más ambiciosos y también los compartiríamos, pero que sea, que sea más eficiente, decir que, que, a pesar de todos los pesares pues es evidente que este Gobierno de coalición ha realizado una aportación muy importante al avance en esta materia. no es algo que lo tenga que decir este Grupo o que lo tengan que decir otros grupos, es algo que, digamos, se puede objetivar desde organismos internacionales. la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en la evaluación que hace de todos los países del mundo de su cumplimiento de los objetivos de desarrollo, de desarrollo sostenible que incluyen la lucha contra la desigualdad y contra la pobreza, entre otros, pues ha valorado digamos, muy positivamente la acción de este gobierno de forma que el año pasado españa pasó de ser eh, digamos el país número 20 el vigésimo en cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible a ser el número 16 con mención especial para los avances realizados en materias de trabajo digno y de y de igualdad de género. Eh, por lo tanto, expresar nuestra enhorabuena en nombre de este grupo parlamentario eh, a todo el Gobierno de coalición por ese avance del puesto 20 al 16 y especialmente a los ministerios implicados en los avances en materia de trabajo digno y de igualdad de género. Muchísimas gracias. Gracias, señor Uriarte. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Contreras. Gracias, señora presidenta. Y Gracias, señor Simancas, por su comparecencia hoy aquí. Mi intervención tendrá que ser pues, muy, muy dura, muy crítica y, bien que lo siento, sí, casi le pido disculpas. ¿no? Ya, ya me gustaría poder ser más positivo eh, respecto a la aportación del Gobierno en un asunto tan importante. Eh, la política de derechos humanos de este Gobierno, tal como es dibujada en este, en este informe, a nuestro entender, consiste más bien en una política de destrucción progresiva de la categoría misma de los derechos humanos. La categoría está siendo asesinada, por ejemplo, a través de la ampliación infinita. Cada semana o cada mes sacan ustedes de la manga un derecho, un derecho nuevo. Uh, y claro, si todo es derecho, entonces nada lo es realmente o todo puede llegar a ser derecho, nada lo es realmente. Para poder tomar en serio a los derechos humanos, parafraseando a Dworkin, es preciso que estos sean pocos en número y conectados directamente con la naturaleza humana. Además, usted sabe que este fue el origen histórico, el concepto original de los derechos humanos eran entendidos como límites morales absolutos a la acción de los, de los gobiernos eran barreras de protección del ciudadano frente al gobierno por tanto eran cumplidos cuando el gobierno no hacía ciertas cosas no cuando concedía determinadas prestaciones ¿no? en cambio ahora los derechos o ustedes los entienden como dádivas que un gobierno paternal un gobierno bondadoso va uh, dispensando a los ciudadanos creando así por cierto un vínculo de dependencia entre el Gobierno y el ciudadano. Pero, bueno, estos derechos infinitamente ampliados, mmm, además, son contradictorios entre sí y, sobre todo, contradictorios respecto a los derechos verdaderos, los derechos clásicos y, sobre todo, el primero de todos ellos, que es el derecho a la vida, reconocido, por cierto, por el artículo 3, derecho a la vida, reconocido por el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Me refiero, por supuesto, a la institucionalización del falso derecho al aborto, que no. Data de este Gobierno, data del año 2010, pero este Gobierno acaba de aprobar una ley de ampliación de facilitamiento del, del aborto que implica la eliminación del ser humano en su etapa de desarrollo, de desarrollo fetal. ¿no? Eh, ustedes en el documento demuestran estar obsesionados por una serie de discriminaciones imaginarias, porque en España no se discrimina a la mujer ni a los homosexuales. Eh, y pasan por alto una discriminación real. Les voy a hablar de ellas. En, en España son abortados, se, se estima que son abortados, un 90% de los fetos con síndrome de Down. En unos años no nacerán ya eh, eh, síndrome de Down en España, igual que ya han dejado de nacer. En Islandia. Esto es una política de eugenesia prenatal que hubiera hecho palidecer de envidia a, a los Himmler, Rosenberg, etc. Ellos practicaban la eugenesia postnatal, por ejemplo, con el programa Acción T4 de eliminación de disminuidos físicos y mentales. Bien, ¿qué son los derechos humanos? No es este el lugar para disquisiciones filosóficas, ¿no? Pero apuntemos simplemente a los derechos humanos, siempre han sido entendidos como derechos morales, por tanto, anteriores a la ley positiva, que debe reconocerlos. Derechos naturales, es decir, derivables lógicamente de la naturaleza humana, pero ustedes rechazan el concepto de naturaleza humana, piensan que es un invento de los curas y, por ejemplo, inventan el nuevo derecho de cambiar de sexo, cosa que es biológicamente imposible. Eh, y sobre todo, y lo que me interesa más son derechos, siempre fueron entendidos como derechos universales, derechos que se poseen en tanto que miembros de la especie humana, en tanto que ser humano, y no en tanto que miembros de tal o cual subgrupo humano, sea una nación, sea una clase social, un estamento, un sexo, una raza o una orientación sexual. Por tanto, los llamados derechos de grupo en ningún caso pueden contar como derechos humanos. Sin embargo, es lo que promocionan ustedes todo el tiempo. Derechos de grupo, derechos de las mujeres, derechos de los homosexuales, derechos de las razas, etc. Por cierto, la Declaración Universal del 48 enfatiza esta universalidad de los derechos humanos en su artículo 1, cuando dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, o en su artículo 2, cuando dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Toda persona, todos los derechos. Bien, esta, esta obsesión por los derechos de grupo está relacionada a nuestro modo de ver con el espíritu de la nueva izquierda woke o la izquierda neomarxista. Pensamos que la esencia de la izquierda ha sido siempre dividir a la sociedad en grupos enfrentados entre sí, declarar a algunos opresores y otros oprimidos y asumir la representación de los oprimidos o, más bien, arrogarse, adjudicarse la representación de los oprimidos, y esto se conjugaba más bien en clave de lucha de clases en el marxismo clásico y se conjuga más bien en clave de lucha de sexos, lucha de razas y lucha de orientaciones sexuales en el neomarxismo woke, de ahí la obsesión por los derechos de grupo, pero claro, esta obsesión les está llevando a destruir la igualdad ante la ley. Recordemos que en España existen tipos penales que por su propia estructura legal solo pueden ser cometidos por varones, eh, perpetrados por varones, me refiero obviamente a la llamada violencia de género, en España existen Tribunales solo para hombres, los juzgados de violencia de género, de la misma forma que en el antiguo régimen preliberal pues existían tribunales solo para aristócratas o en la Sudáfrica del apartheid existían tribunales solo para negros. Es decir, están destruyendo ustedes la gran conquista liberal del siglo XIX, siglo XX, es decir, la igualdad ante la ley que implicaba leyes ciegas al color y ciegas a los genitales. Es decir, el legislador debe hacer abstracción de la raza de la persona y el de la persona a la hora de distribuir, de distribuir derechos y deberes. Por supuesto, esta política de derechos de grupo, es decir, de discriminación en razón del sexo, la raza o la orientación sexual, porque la medida en que se atribuyen privilegios a unos se penaliza a los otros. Eh, alimenta el resentimiento, el resentimiento entre los sexos, las razas y la orientación sexual. Y sí, pocas cosas podría haber más tóxicas para una sociedad. Es especialmente inquietante eh, eh, la forma en que ustedes fomenten la desconfianza entre hombres y mujeres, presentando la relación entre hombres y mujeres como una relación de lucha por el poder. ¿no? Están siempre con el empowerment, con el empoderamiento de las mujeres, como si eh, lo importante fuese la lucha por, por el poder y como si fuesen ejércitos rivales.

Bien, todo esto es profundamente tóxico y está teniendo ya un impacto en la sociedad. ¿eh? Si salen un poco a la calle, encontrarán a muchos jóvenes varones españoles que dicen abiertamente que no se van a casar, ni siquiera se van a embarcar en relaciones de pareja duraderas, porque tienen miedo de verse eh, atrapados en acusaciones falsas de violencia de género, por ejemplo. ¿no? Y el resultado de todo esto es que cada vez se casa menos gente, no se forman familias y, por tanto, nacen cada vez menos niños. Y ese es nuestro gran problema nacional. Nuestro gran problema nacional no es que se discrimine a la mujer sino sí, que señor, no la hacen suficientemente señor, señor si es tan amable eh, podría centrarse en el, en el tema que nos ha traído aquí y, sí, sí, y, a, sí, y hablar del plan que estamos evaluando muchísimas es exactamente este tema sí sí eh, el plan el, yo lo he leído en las 132 páginas una y otra vez habla de los derechos de las mujeres los derechos de, de los homosexuales etcétera y proclama la discriminación de todos estos grupos en la sociedad española y eso es lo que estoy lo que estoy impugnando eh, y los, los efectos de esta... En fin. Eh, decía, nuestro verdadero problema, por supuesto, es el hundimiento de la natalidad y el hecho de que nacen en España un 45%, menos, 45 menos de los niños que serían necesarios para simplemente garantizar el recambio generacional. Pero, en esta obsesión por la, los derechos de grupo, no solo están sacrificando la igualdad ante la ley, sino también la misma presunción de inocencia, que no es ya un principio de las constituciones liberales, es muy anterior, es del derecho romano, no indubio pro reo, por cierto presunción de inocencia reconocida como derecho humano por el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Pues bien, por ejemplo, el artículo 178.1 de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual establece que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que en atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la voluntad de la persona, es decir, aquí se está invirtiendo la carga de la se está dando, por supuesto, que toda relación sexual en principio es una agresión y eso sí, el acusado de agresión tendrá que demostrar que hubo consentimiento, cuando lo lógico, principio de presunción de inocencia, eh, sería lo contrario, ¿no? Que, que hubiese que probar la coacción, no, no, la, no el consentimiento. Bien. Eh, ¿Cuál es la solución? Es decir, la, 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 otro de los mantras, sí, sí me he leído el documento, señor presidente. Eh, otro de los mantras de este borrador. Pues le agradecería es, mucho que se centrara en él, por favor. Sí. Voy a ello. La, las medidas de acción positiva. ¿eh? Eh, se habla de medidas de acción positiva, la llamada discriminación positiva, para combatir, combatir la supuesta discriminación de mujeres, razas distintas de la blanca, homosexuales, etcétera, en la eh, sociedad española. Se dice varias veces en el documento que en España están discriminadas las mujeres, los homosexuales, los transexuales, los niños, los ancianos, los discapacitados. Es decir, parece que la sociedad española es un infierno de discriminación y para compensar esas supuestas discriminaciones el gobierno impulsa estas políticas de esta acción positiva. Bien, pero ya dije antes que no existe tal cosa como la discriminación positiva. Es un oxímoron en la medida en que se adjudican ventajas a unos grupos por el hecho de serlo. Se, están, se está penalizando a los otros grupos. Por el hecho de serlo y esto tiene consecuencias sociales eh, muy graves. Básic una de ellas es el fin de la meritocracia, el fin de la meritocracia. La meritocracia está siendo desplazada por la diversocracia, es decir, se seleccionará a las personas para el puesto de que se trate no en función de sus méritos, conocimientos, capacidades, sino en función de su sexo, raza u otra circunstancia no elegida. Por cierto, esto es muy interesante el hecho que para ustedes eh, parece que lo que define a la persona son los rasgos hereditarios uno no escoge su sexo, uno no escoge su raza o su, o su orientación sexual. ¿no? Eso es lo moral y jurídicamente relevante para ustedes cuando parece que. Los que creemos en el individuo, los que creemos en el individuo, entendemos más bien que lo que define a la persona son los rasgos que ella ha elegido, construido, sus conocimientos, sus capacidades, sus opiniones, no su sexo o su raza. Pero en definitiva, si seleccionamos a las a, digamos los puestos, proveemos los puestos en función de esos factores como el sexo o la raza y no en función del mérito o la capacidad, inevitablemente la calidad de nuestra ciencia, de nuestra universidad, de los consejos de administración de nuestras empresas o de nuestros gobiernos va a decrecer, ¿eh? porque estimará las ratios políticamente correctas sobre eh, el criterio del mérito y esto conduce a una sociedad inevitablemente a la decadencia. Por cierto, nuestros rivales eh, mundiales, bueno, China por ejemplo, se estaban frotando las manos, ellos no se tiran un tiro en el pie de esta forma, ellos están encantados con que esta obsesión por el sexo y la raza eh, nos conduzca a nuestro autodebilitamiento. Bien, concluido los diez minutos, imagino que debo parar aquí, ¿no? Muchísimas gracias, señor Contreras Peláez. Hemos escuchado no solo sus opiniones sobre el plan que se ha sometido aquí, sino también sus opiniones sobre la meritocracia, su, su claro, criterio no. de igualdad personal, etcétera. Bien, lo hemos escuchado con el respeto con el que la democracia escucha a quienes no la escuchan con el mismo respeto. Muchas gracias y pasamos a la siguiente intervención. En, en nombre del Grupo Parlamentario del, del Partido Popular, eh, corresponde intervenir a la señora doña María Jesús Moro. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Señor Simancas, bienvenido como compareciente a su comisión, más de un año y medio después de su nombramiento como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. En esta ocasión, usted ha solicitado su comparecencia para informar en la Comisión Constitucional de este borrador del segundo plan de derechos humanos y se lo agradecemos. Hubiera sido bueno que a tomar posesión hubiera presentado aquí sus líneas de trabajo como secretario de Estado de Asuntos Constitucionales. Está con nosotros mucho tiempo, pero lo digo como compareciente. Pero bueno, lo tenemos aquí. El 7 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros adoptó acuerdo para constituir una comisión asesora para elaborar este plan. Cuatro años y. Decirnos ahora en el preámbulo algunas cosas que ya forman parte del argumentario del Partido Socialista de todos los días, como es el mantra de que de crisis anteriores se salió con el recorte de derechos y que esta actual es un ejemplo, bueno, pues nos ha llamado poderosamente la atención, sobre todo si se pretende un consenso con un plan de esta naturaleza y con este alcance. Miren, por más que lo repitan, no se convierte en verdad, pero elijan otro lugar, no un plan sobre derechos humanos. El plan está previsto, eh, según eh, el Boletín Oficial del Estado y esta creación de la Comisión, para eh, 2019-2023. Y nos encontramos hoy, en febrero de 2023, y usted nos ha dicho que realmente han comenzado el trabajo en enero de 2022. Bueno, nos gustaría saber qué es lo que ha ocurrido, porque indudablemente esto modifica la consideración sobre el plan. Mire, señor Simancas, creo que hemos oído muchas cosas y usted seguro que tendrá clarísimo que el Partido Popular sobre la Constitución, sobre los tratados internacionales, sobre los compromisos internacionales, ahí estamos, no tenemos nada que decir salvo defenderlos alentarlos y eh, ahí nos vamos a encontrar siempre sin embargo nos llama la atención que nos presenten un borrador eh, bueno, con esta excusa que nos puede parecer bien pero si no es una excusa eh, de que se quiere eh, incorporar pues aportaciones ¿no? porque la sensación quizá por aquello que usted ha dicho por ese afán de integración es que a veces el documento parece un corta y pega de otros documentos y planes, salvo que no hayamos manejado el documento eh, correcto. Sorprende tanto tiempo para incorporar en forma de plan un diagnóstico que es más partidista, incluso no es tanto de Gobierno y tampoco es eh, de Estado. A pesar de querer utilizarlo como tarjeta de presentación en el semestre europeo, y con nula capacidad de autocrítica sobre las medidas más duras en intensidad y extensión, en la limitación y suspensión de derechos fundamentales que se dieron con los sucesivos estados de alarma declarados inconstitucionales. Esto tratándose de un plan de derechos humanos, cuando menos es poco edificante. Me fijaré, no evidentemente en aquellas cosas que estamos de acuerdo, sino en algún tema recurrente y sobre el que yo creo que hay que afinar. Hay que afinar en aquellas apreciaciones que son más partidistas, porque si no es imposible conseguir un consenso. Y también hay que reflexionar sobre estos temas. Feminismo, el término y concepto que más repiten y al que más está atacando el Gobierno en esta legislatura por dejar hacer la parte del Gobierno socialista a sus socios para que no se enfaden. Insisten en este documento en hablar de igualdad real. De hombres y mujeres, nada que objetar, pero es que han dado soporte a la aprobación al menos de dos leyes que suponen el mayor recorte de derechos de las mujeres en democracia: la llamada ley del sí es sí y la recientemente aprobada ley trans. Leyes, señor secretario de Estado, y se lo dice una mujer, que son antifeministas. Las mentiras en las que se sustentan esas leyes no pueden ser feministas. El presidente de Gobierno ayer no contestó al presidente Fijó sobre la ley trans. Yo ya he evitado referirse a ella como ley trans. ¿Cree usted que va a ayudar a mejorar la igualdad real de hombres y mujeres? Una ley que permite la autodeterminación de género por la mera declaración del interesado y el borrado del sexo. Porque también lo han incorporado en este plan y supongo que rectificarán en su versión definitiva que es una ley ya aprobada. ¿Cree usted de verdad que hasta que se ha aprobado esta ley es evidente que siempre hay que mejorar y que siempre se debe mejorar? ¿Cree entonces usted que la Constitución es papel mojado? Porque a nosotros nos parece que no. Que si no hubiéramos tenido la Constitución de 1978 estaríamos en una posición muy diferente en este país. Porque si no, la pregunta siguiente es, ¿cree usted? que estamos a la altura de Irán o de Afganistán, no por lo que usted haya dicho, ¿eh? no me lo tome en, eh, en consideración, sino por lo que han dicho las promotoras de esta ley, según la cual es el descubrimiento de la defensa de todos los derechos, no de la mejora, no del refuerzo, no donde podemos, usted haya dicho, ¿eh? no me lo tome en, eh, en consideración, sino por lo que han dicho las promotoras de esta ley, según la cual es el descubrimiento de la defensa de todos los derechos, no de la mejora. O del refuerzo, ¿no? donde podemos estar de acuerdo en unas partes de la ley y, evidentemente, en otras no. Han multiplicado, por tanto, en esta legislatura leyes supuestamente basadas en la igualdad, pero eh, además, como el Código de la Manada. Una nueva falta de respeto a la inteligencia y a los jueces. Bueno, a ustedes y a su partido, señor Simanca, porque ese código de la democracia, no de la Manada, permitió condena de 15 años a la manada de Pamplona, que con la modificación de la ley del CSI sí -sí en el Código Penal no sería hoy posible, como ya se ha puesto de manifiesto. La verdad es que querían rebajar las penas. Está en su ADN. Está bien. Nada que objetar. Pero no mientan. Y la rebajaron. Se enfrentan a los juristas sin conocimiento alguno y sin rubor. Pero lo que es aún peor, emplean alevosía en engañar y confundir, faltando al respeto una y otra vez a las víctimas, no cabe hablar en ese plan en este plan, si quieren que sea de todos, como un logro ni como una tarjeta de presentación. Y la propia Ministra de Justicia, en la penúltima en el último o penúltimo episodio, reconoce ignorar las implicaciones que la ley trans tiene en leyes de protección de mujeres y en sus derechos. El presidente del Gobierno tampoco contesta. ¿Usted es consciente de esas implicaciones? Porque la relatora de Naciones Unidas eh, especial contra la violencia de las mujeres y las niñas, Ren Absalén, sobre la ley trans, ha dicho y ya había anticipado, y yo lo mencioné en la intervención en el Pleno, lamento la aprobación de la ley trans sobre la que advirtió que tiene muchos artículos sumamente eh, preocupantes. Y si hablamos de la posición española en política exterior, respecto a las que tantas ramificaciones tiene este plan, nominalmente nos encontramos con una gran tibieza del Gobierno de España ante países cuyos regímenes persiguen y matan a las mujeres como Irán. Decía no hace mucho mi compañera Belenoyo en la Comisión de Exteriores que el Gobierno no está defendiendo a las mujeres de Irán, un país en el que la discriminación y el conflicto son permanentes, y tampoco está haciendo suficientemente por las mujeres de Afganistán, donde han sufrido una verdadera, dramática involución. Y además eh, se hizo un plan de mujer, eh, paz y seguridad que entronca necesariamente con el que ustedes nos presentan. ¿O qué decir de Hispanoamérica? El Gobierno de España ha hecho dejación de su responsabilidad en eh, Hispanoamérica. En este sentido, si el Gobierno considera que la política exterior es una cuestión de Estado, y que Hispanoamérica es una prioridad para nosotros, debería eh, denunciar en cuantos foros internacionales participe, singularmente en la próxima cumbre, los días 24 y 25 de mayo, en República Dominicana, las violaciones de derechos humanos que se siguen produciendo a diario en dictaduras como las de Cuba, Nicaragua o Venezuela. ¿O deberíamos traer aquí a este plan lo que ya nos dijo la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la investigación de los crímenes todavía no resueltos del terrorismo de ETA? Entonces, eh, señor secretario de Estado, ¿este plan podemos creer en él? Eh, es, un ejercicio, o ¿Es un ejercicio de arrepentimiento, una cortina de humo sobre aquello de lo que se sienten avergonzados la parte socialista del Gobierno? Eh, ¿Por qué hacer un plan normativo 2? Esto no puede ser un plan normativo 2. Eso ya lo conocemos y nos lo presentará, como usted bien ha dicho, el ministro. Y concluyo en este momento con algo importante, yo creo que muy importante. Hay una equivocada priorización. Y se pone de manifiesto. Claro que es importantísimo ya una ley integral sobre la trata de personas. Esto tenía que haber constituido objetivo central de esta legislatura. Y por dime tú que yo me pongo o que yo lo quito, estamos todavía sin eso. Y ahí tenemos que estar. Y ahí el Partido Popular estará. Por lo tanto, ténganlo en cuenta como prioridad absoluta de este plan de derechos humanos. Muchas gracias. <laughs> Muchísimas gracias, señorita perdón, señora señora Moro, y a continuación, para, para terminar este turno de, de intervenciones, eh, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la diputada doña Usia Tizón. Adelante gracias, presidente, en primer lugar quisiera agradecer al secretario de Estado, al señor Simancas, y al Gobierno, lo oportuno y necesario de la presentación de este borrador del segundo plan nacional un plan transversal para poner de manifiesto la capital importancia de los derechos humanos en nuestro país, algo que ayuda a crear un clima de confianza. Nuestro país, señorías, está profundamente comprometido con los derechos humanos, que necesitan un cuidado diario tanto por los poderes públicos como por la propia ciudadanía. Por eso, su promoción y protección constituyen un eje prioritario, porque los derechos humanos siempre son una cuestión prioritaria de Estado. Hablamos hoy de, de un plan donde también se recogerá el amplio desarrollo legislativo de este Gobierno, mostrando el avance en la garantía de derechos en nuestro Estado social, situando al ciudadano en el centro de la acción pública y de la acción política. Y así ha quedado reflejado en estos últimos años con situaciones como la reforma laboral, las diferentes subidas del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones, acorde al IPC, el tope al gas, el mayor incremento de becas para jóvenes, la ley de eutanasia o pacto contra la violencia de género, entre muchos otros. Y lo más difícil es que todo se ha hecho con el viento en contra, porque a algunos de ustedes, a algunos de ustedes, los avances sociales les vienen mal. A la ultraderecha le vienen mal los derechos en general, porque habría que borrar el programa electoral que abanderan, con una agenda, como hemos visto, racista, machista, homófoba y xenófoba, que de llegar a ser realidad sería un punto de no retorno, señorías. Una agenda plagada de mensajes excluyentes que no muestran sino una oposición devastadora para los derechos humanos y un verdadero despropósito lleno de toxicidad. Y así, señorías, están codo con codo con el Partido Popular. Les recuerdo, señoría del Partido Popular, que el primer plan, el plan pionero, se dio durante el gobierno socialista bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero. Plan que no ha tenido relevo hasta hoy. Plan que se quedó en un cajón hasta que otro gobierno, también de izquierdas, por cierto, ha vuelto a reivindicarlo. Porque a ustedes le ocupaban y le ocupan más los recortes en sanidad y educación, pero no les ocupaba, por ejemplo, el olvido de las víctimas del franquismo. Y no lo digo yo, lo decía, entre otros, el Comité de la ONU cuando hablaba de que los derechos humanos eran una asignatura pendiente de su Gobierno, pero ahora les entra la prisa. Y fíjense cómo ha cambiado la balanza en estos últimos días, cuando expertos y expertas también de la ONU han valorado leyes como la Ley del Aborto, y cito textualmente, como parte de una ambiciosa agenda para el progreso de la sociedad, y aplauden la Ley Trans, que, cito textualmente, elimina obstáculos arbitrarios, humillantes y dañinos para la persona humana. Pero ¿qué les voy a contar a ustedes, defensores de la gente de bien, no sé qué gente de bien? Pero lo que sí es cierto es que parece que les causa molestia que se legisle para impulsar derechos civiles. En todo caso, y así lo dice el texto de este borrador, y creo que es muy oportuno, es que el avance de nuestro país en la conquista de derechos durante estos años de democracia se ha hecho realidad, no solo con la Constitución y con el desarrollo de una amplia legislación que garantiza derechos, sino también con el impulso de un Estado de bienestar que los hace efectivos. Pero a pesar de ello y de ser pioneros en leyes que han garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía, a muchas personas que se encontraban en situación de desigualdad, somos conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer. Señorías, nuestros derechos fundamentales son la conquista de democracias avanzadas como la nuestra, luchando contra el totalitarismo, contra la intolerancia y contra los fascismos, una lucha que no se quedaría solo en este plan y que hace de muro de contención de nuestros derechos fundamentales es una lucha por los derechos que protegen a los más vulnerables, combatiendo la violencia machista, la trata o la desinformación es la lucha contra la corrupción, como la recogida recientemente en la Ley de Protección de Informantes, de la que ya se ha hablado, es igualdad, es igualdad de trato y no discriminación, como así se plasmó en la Ley Cerolo, es la memoria democrática, como así se aprobó con la Ley del mismo nombre, son los derechos a la salud y a la atención sanitaria, que aquí Podríamos hablar de Madrid o de Galicia, que a menudo desastre tiene montado, señorías del Partido Popular. Es la protección contra la pobreza y la desigualdad salarial con el salario mínimo y la subida que este Gobierno ha llevado a cabo. Es la protección del medio ambiente. Pero esto no termina aquí, porque existe asimismo una apuesta decidida de este Gobierno para crear vínculos con los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Unos vínculos sólidos. Y explícitos. De hecho, el propio preámbulo de la Agenda 2030 reafirma explícitamente que estos objetivos pretenden hacer realidad los derechos humanos de todas las personas. Y quisiera destacar precisamente el número 17, el que habla de alianzas para lograr los objetivos, porque ahora, más que nunca, es necesaria una sólida cooperación internacional. Como decía el señor Simancas, ya lo hicimos con la crisis de la covid y ahora tenemos el gran reto de la crisis de Ucrania. Y este año toma especial relevancia precisamente por la presidencia europea que España asumirá en julio, un momento en el que se celebrará también el 50 aniversario de la adopción de la Declaración de los Derechos Humanos y el 30 aniversario de la Declaración y Plan de Acción de Viena, un momento culmen para afrontar estos y otros desafíos de relevancia. Por eso quisiera, señor Simancas, reflexionar sobre ello y que pueda usted abordar las prioridades en materia de derechos humanos que se darán desde esta Presidencia de la Unión Europea que España asumirá en los próximos meses. Quisiera poner también en valor, como usted ya ha resaltado, la participación en la elaboración de este borrador de la institución del defensor del pueblo como alto comisionado para la garantía de los derechos fundamentales y como institución nacional de derechos humanos acreditada al máximo nivel, así como las diferentes instituciones a todos los niveles y de la propia sociedad civil. Solo así se puede construir un texto que no tenga fisuras en la defensa de estos derechos y lo relevante de esa participación posterior de la que usted hablaba. Para concluir, señorías, las democracias no son perfectas. Por eso creemos que hay que estar vigilantes, no perder el norte y evitar que quede en el olvido el amplio camino recorrido de la defensa de nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos humanos. Y con este segundo plano. Perdón, segundo plan, se dará otro paso al frente a la amenaza de este retroceso, poniendo encima de la mesa una hoja de ruta global con una brújula que marque el camino de la acción política en su defensa. Por ello, solo podemos celebrar que hoy este borrador de este plan se presente aquí en esta comisión y seamos partícipes de ello. Y acabo con una cita de Martin Luther King, activista y gran defensor de los derechos humanos. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Datizón. Eh, con esto terminamos ya las, las intervenciones de los grupos, la, 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 el posicionamiento de los grupos y va a responderles, tiene ahora su turno de palabra para responderles el señor secretario de Estado. Adelante, por favor. Muchas gracias, eh, señor presidente. Muchísimas gracias a los portavoces de todos los grupos parlamentarios por sus eh, intervenciones, sus valoraciones, sus eh, aportaciones y propuestas. Eh, tenía la firme intención de eh, elevar esta intervención, incluso en su réplica, por encima de las controversias habituales que tenemos en esta Casa. Eh, en honor y en respeto al objeto de la comparecencia, al plan. Y resulta difícil eh, sustrarse a la tentación, pero creo que eh, lo voy a conseguir. Eh, vamos a hablar fundamentalmente en términos del plan y no vamos a entrar en eh, las diatribas eh, más eh, habituales de esta casa. Voy por, por orden de grupo. El grupo Bildu, la señora Aizpurúa, reivindica un papel no solo lleno de buenas intenciones, sino con garantías. Y créanme que este ha sido el propósito de el borrador que hemos elaborado. Y lo será en todo su desarrollo. No, no queremos un papel más, no queremos un documento de referencia más, que siempre es interesante, lo decía la propia señora Aizpura. Queremos algo que, que, que además se aplique y sobre lo que podamos eh, eh, vigilar, reclamar, rendir cuentas, eh, mejorar eh, constantemente. Eh, por eso, en este plan hemos dado tanta relevancia a las tareas de seguimiento, de evaluación, de gobernanza y de rendición de cuentas, con instrumentos, con herramientas eh, concretas que no aparecen en otros planes, que no aparecían eh, de este modo en el plan anterior. Están previstos eh, trabajos de diagnóstico eh, inicial, durante eh, el desarrollo y la implementación del plan, y al final. Queremos que el seguimiento en la implementación del plan se lleve a cabo a través de indicadores, no de referencias vagas, indicadores objetivables de proceso, de actividad, de resultados, evaluación por eje y evaluación por medida en cuanto a acciones, en cuanto a gasto, en cuanto a producción de normas, en cuanto a la eficacia de las normas. Tendremos un plan de gasto anual previsto y seguido y evaluado. Eh, estableceremos sistemas de medición, sistemas de eh, garantía eh, desde eh, la Administración Central del Estado y en colaboración, como les decía, en el Comité de Dirección de eh, Seguimiento del Plan con otras administraciones públicas y con organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de derechos humanos. Me hablaba la señora Spirúa también de. Eh, los derechos de las personas privadas de libertad es un tema habitual eh, a tratar en este tipo de documentos. Cuando hablamos de derechos humanos también hablamos de los derechos de las personas privadas de libertad nos hemos dedicado a ello. Eh, la Institución del Defensor del Pueblo le dedica mucho tiempo, incluso un informe anual que se ve eh, en esta casa. Creo entiendo que se han recogido propósitos y compromisos concretos de una manera bastante razonable en cuanto a las condiciones de internamiento, en cuanto a la formación de la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado, en cuanto a los procedimientos integrales en el trato con las personas privadas de libertad. Creo que eh, el trabajo está razonablemente bien hecho en lo que tiene que ver con este plan. Eh, se nos ha hablado del de cumplimiento de los dictámenes, de las recomendaciones, de eh, las organizaciones internacionales que tratan sobre derechos humanos. El cumplimiento de estas recomendaciones, eh, incluso de estos mandatos, eh, llamémoslos así, es nuestra vocación, es nuestro compromiso. Eh, claro, el grado de satisfacción en cuanto a. ¿Cómo vamos haciendo esto? Entiendo que es diferente entre su organización y la mía, con mucha probabilidad, pero eh, forma parte explícita del plan y formará parte eh, de eh, su seguimiento y de su evaluación mm, eh, en manos del de Gobierno y en relación a lo que ustedes en las comparecencias anuales que yo me he comprometido a eh, sustanciar aquí nos eh, tratarán. Eh, mm, se ha referido, como algunos otros grupos, a eh, la regulación sobre la información clasificada. Es verdad, tenemos una legislación franquista, literalmente franquista, porque es del año 68. Claro, reproches a este gobierno, que es el primero, después de más de 40 años, que se atreve a elaborar un texto, es un tanto paradójico. Sí, nos hemos atrevido. Hemos llevado un texto en primera lectura al Consejo de Ministros, lo hemos sometido a los eh, órganos consultivos del Gobierno. Eh, algunos han cumplido, otros no. El Consejo General del Poder Judicial tiene eh, nuestra propuesta desde el mes de agosto del año pasado, en fin, y ya sabemos todos que si allí se toman las cosas en general, con mucha relajación. Todavía no hemos recibido ningún informe. Eso sí, hemos podido leer en algún diario conservador algún adelanto, pero solo el adelanto, el informe no lo tenemos. ¿Cuál es nuestro propósito en relación a esta normativa? No nos escondemos. Nosotros queremos hacer compatible el derecho a la información, la obligación de transparencia, que tiene en el conjunto de las administraciones públicas con algo que también es absolutamente legítimo, yo diría obligado para cualquier Estado, y es clasificar eh, una parte de la información disponible para proteger eh, a la población. Eh, no toda la información puede ser perfectamente transparente, ustedes lo entenderán, eh, hay algunas informaciones, pues que por motivos de seguridad, para preservar la seguridad de quién? De los ciudadanos y de las ciudadanas. ¿Eh? Pues hay que mantenerlas con cierto grado de discreción. Bueno, hacer compatibles eh, estas dos voluntades es el propósito de la ley. Yo creo que lo estamos haciendo razonablemente. ¿Es perfectible la norma que hemos planteado? Sí, por eso está sometida a los órganos consultivos y pasará la tramitación parlamentaria. Hacía usted alusión a algo muy concreto. Oiga, que la información relativa a los derechos humanos, cuando haya vulneraciones, riesgo de vulneración de derechos humanos, no sea objeto de clasificación. Es objeto de un artículo específico créame, en el eh, anteproyecto de ley de información clasificada, que eh, cuando llegue eh, el momento pues eh, vendrá por aquí. Insisto, el Consejo General del Poder Judicial todavía no ha tenido a bien ilustrarnos con sus reflexiones eh, al respecto. Estamos esperándolas con avidez. Toda vez que se han tomado tanto tiempo, pues serán extraordinariamente interesantes con toda seguridad. Habrá usted también del caso de Pablo González. Nos consta porque hemos hablado muchas veces, usted y yo, eh, con el ministro de Asuntos Exteriores, sabemos que eh, el interés es eh, eh, sincero y, y, y efectivo, no, eh, no obstante, eh, pues no tiene eh, el resultado que todos esperamos y bien que lo lamento. Eh, perseveraremos. Más, eh, intentaré ir más rápido. La señora Yanola. Grupo Plural, me adelanta que nos enviarán propuestas. Muy bien, muchísimas gracias. Propuestas por escrito. Eh, ¿Cómo han intervenido las comunidades autónomas, los ayuntamientos? Pues hicimos un envío en su momento, el año pasado, eh, en otoño, a las eh, comunidades autónomas a través de las consejerías de presidencia, los ayuntamientos a través de la FEMP y eh, algunas nos respondieron, otras menos. Estamos razonablemente satisfechos eh, al respecto. Eh, ¿Cómo pretendemos que eh, continúe siendo la participación? Bueno, pues pretendemos que las comunidades autónomas formen parte del Comité de Dirección de Seguimiento y Evaluación del Plan eh, eh, a través de las consejerías de presidencia con el interlocutor que consideren y desde luego pues estaremos al tanto de lo que nos vayan eh, planteando. Eh, cumplimiento de eh, los tratados, eh, cumplimiento de las recomendaciones de eh, organismos internacionales. Insisto, se lo adelantaba también a la señora Ispurua, siempre es mejorable, no vamos a ponernos un 10, pero hay eh, algunas cuestiones que no vamos a, a poder compartir ustedes eh, y nosotros. Nosotros entendemos que aquí no se persiguen ideas, se persiguen a través de las herramientas de la justicia las vulneraciones de la ley. Eso no podemos aceptarlo como un incumplimiento de eh, los mandatos de organismos internacionales especializados en derechos humanos. Aquí hay un Estado de Derecho eh, mejorable, sí, pero firme y eh, equiparable eh, con los mejores. Aquí hay separación de poderes, hay una justicia independiente eh, cuyos eh, mandatos y cuyas sentencias a veces compartimos y a veces no, como en todos sitios. Eh, aquí hay unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluido en Cataluña, eh, eh, donde eh, en fin, se cumplen las leyes y cuando no, pues hay instrumentos para. Perseguirlos. No, no vamos a aceptar, desde luego, la categoría de que eh, España no cumple en general los eh, tratados internacionales, las recomendaciones, los mandatos de los organismos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos. Eh, Ley Mordaza, pues depende de, de nosotros. Digo nosotros, eh, en este caso, colocándome el gorro de, de, de diputado. Eh, hay conversaciones al respecto eh, en, entre los grupos. Yo creo que la tarea está muy avanzada. Todo aquello que le dio nombre de mordaza a aquella reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que eh, eh, sacó adelante el grupo parlamentario popular por sí mismo, yo creo que se ha revertido. Hablábamos de la prohibición de grabar imágenes en manifestaciones, eso ya está corregido. Hablábamos de la prohibición eh, de la sanción a las manifestaciones espontáneas, eso ya está corregido. Hablábamos mm, mm, entonces de eh, los periodos de hasta seis horas en comisaría eh, para identificar a las personas. Se ha reducido eh, a dos. Hablábamos de los posibles registros hasta el desnudo integral de eh, las personas en la calle para identificarles. Eso se ha corregido. Eh, hablábamos de sanciones eh, a veces impagables para personas de escasos recursos y, y hemos establecido un sistema que pondera la sanción en función de la renta. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. En los acuerdos quedan algunas cosas, sí, algunas cosas que a veces no tienen que ver con, con la seguridad ciudadana. Los rechazos en frontera no tienen que ver con la seguridad ciudadana. Es una cuestión importante, interesante, de alcance, pero no es propio de una ley de seguridad eh, ciudadana. Hemos recogido ya por consenso la prohibición de utilizar material especialmente lesivo para las personas, una categoría, nos hablan ustedes. No, no, vamos a hablar de un mecanismo concreto, un mecanismo concreto en un artículo de una ley que tiene expectativa de vigencia, pues nos parece al menos discutible, discutible. Pero creo que estamos cerca. ¿eh? ¿Por qué no la sacamos adelante? Hay ya un dictamen de ponencia, ¿eh? ¿eh? queda la convocatoria de la comisión y el pleno. En fin por nosotros y estamos hablando de una proposición de ley ¿eh? esto no es un proyecto de ley del gobierno la reforma de la ley de seguridad ciudadana es una proposición de ley de los grupos eh, estamos dispuestos a colaborar al respecto con entusiasmo como pueden comprobar en fin por nosotros no va a quedar eh, protección de los derechos humanos en las relaciones bilaterales sí con todos los países créanme esta es una exigencia que planteamos a todos los países eh, la señora portavoz de Esquerra, señora Basa, se manifiesta escéptica en cuanto a los propósitos eh, reales del papel que hemos distribuido, que es fácil, nos dice, y sobre todo en relación al cumplimiento de los derechos humanos hoy en nuestro país. Claro, ahí tenemos que discrepar. Nosotros sí creemos que se cumplen los derechos humanos en nuestro país, como en las mejores democracias, como los estados de derecho eh, más eh, consolidados de nuestro entorno. Y cuando hay vulneraciones de derechos humanos, entendemos que hay mecanismos, herramientas para eh, hacer prevalecer eh, la justicia. Eh, en fin, eh, me ha hablado también usted de, de, de algunos supuestos incumplimientos en relación a. Eh, dictámenes de eh, organismos internacionales, no, no, no coincidimos en cuanto a a eh, el grado de cumplimiento de estos mandatos y recomendaciones como puede usted eh, entender. Eh, Se ha enviado poca información. Yo creo que sí ha habido información. Eh, eh, durante el otoño del año pasado lo enviamos a los propios partidos políticos, a las comunidades autónomas. Yo creo que, que, que sí ha habido información eh, todavía estamos a tiempo, en todo caso, para eh, mejorar el texto en lo que ustedes consideren y, y, y sea razonable. Ha habido poca participación. Pues, es, es, estamos aquí. Yo no, creo que, que no, que no todos los planes de todos los gobiernos, en todas las administraciones, eh, atraviesan un proceso como este. Hemos traído un borrador. Mira, aquí está el borrador. Eh, ¿qué opinan ustedes? estamos dispuestos a mejorarlo, no he venido a presentar el plan, he venido a presentar un borrador alguien ayer en el Senado me decía, bueno, pero ¿cómo es esto de que el, el gobierno eh, pide comparecencias para presentar borradores? <laughs> yo me lo tomo como, casi como, como, como un halago, porque yo he estado ahí muchas veces, y claro, ver documentos eh, elaborados de manera definitiva sobre los que solo cabe una, una, una crítica un tanto ineficaz, bueno, aquí tenemos un borrador, estamos dispuestos a revisar y de hecho, eh, algunas de las ideas que se han planteado aquí son perfectamente eh, plasmables y, de hecho, los vamos a recoger con toda seguridad. Eh, ¿Por qué cinco años? Porque queríamos diferenciarlo de la legislatura. ¿De qué sirve un plan de derechos humanos eh, para este gobierno? Queremos que sea algo que, que, que vaya más allá de la tarea de un gobierno. No sé con, con qué éxito. Después eh, pues, eh, algunos grupos han sido muy críticos al respecto. Incluso han visto un cierto cariz partidista en su reacción. Yo, yo, créanme que, que, que yo no lo veo tanto y desde luego nuestra intención ha sido huir eh, al respecto de, de una manera clara. Cinco años para alejarlo. De, de una legislatura de partido para que sea efectivamente transversal y de país indicadores objetivos sí de proceso de actividad de resultado insisto vivienda pues pues a, a, digo lo mismo que en relación a la reforma, eh, la derogación de la ley Mordaza. Está en nuestras manos. Ayer mismo hubo una reunión entre el Gobierno y, y, y su grupo eh, que yo creo que fue bastante productiva al respecto. Eh, eh, ojalá y podamos ponernos de acuerdo eh, el conjunto de los grupos parlamentarios de esta Cámara eh, para sacar adelante la primera ley del derecho a la vivienda de toda la democracia, porque efectivamente este es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Antes, el señor portavoz de Vox, en esa intervención tan particular, nos decía, es que los jóvenes no se quieren emancipar, ni se quieren casar, ni quieren vivir en pareja por miedo a que se les apliquen las leyes de, eh, de género. En fin, yo creo que los jóvenes tienen dificultad para emanciparse porque no tienen vivienda. <laughs> Fundamentalmente, a lo que tienen miedo es a no encontrar una vivienda, <laughs> un, un alquiler accesible. Bueno, vamos a resolver. Este problema, que sí es un problema real, el problema del miedo de los jóvenes supuestamente a las leyes contra la violencia de género, no me parece un problema real con todo respeto. Hablaba también usted de la ley Mordaza, eh, me hablaba de, de Melilla. Claro, ha habido ya una investigación por parte de la Fiscalía. La Fiscalía ha dicho que no hay delito al respecto. Una tragedia, sin lugar a dudas. Lo que ocurrió allí fue absolutamente dramático. Pero, claro, no, no hay una respuesta responsabilidad eh, a, para con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, y nosotros tenemos que referirnos al respecto a, a, a las resoluciones de la a, Fiscalía. El portavoz eh, de eh, Unidas Podemos, señor Uniarte, eh, muy buenas ideas, algunas aportaciones de interés que vamos a recoger sin lugar a dudas en el borrador. Nos pedía algo de concreción. Claro, este, este es uno de los problemas de este tipo de planes. <laughs> eh, si, si concretas demasiado lo conviertes en otra cosa. Lo conviertes en, en un remedio de plan normativo. Alguien me decía algo al respecto. Claro, no era nuestra intención hacer eh, otro plan normativo, eh, ni un plan de gobierno, ni un programa electoral, eh, ni una relación de leyes alguna. Algunos compromisos legales hay. Pero, claro, sí creemos que están apuntadas algunas cosas. que hay que concretar más en algunas medidas? Bueno, vamos, vamos a discutirlo. Creo que sí ha habido una gran participación de las organizaciones especializadas en la materia. La Amnistía Internacional, la Asociación por Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de ONGs, muchas eh, institutos universitarios de, eh, de, de comunidades autónomas diversas. Eh, ¿Todavía hay más gente interesada, más sociedad civil organizada? Pues seguro que sí. Vamos a ver si de aquí a que aprovechamos vemos el plan en Consejo de Ministros, pueden participar y si no, pues tenemos eh, el proceso, insisto, de evaluación, de seguimiento eh, por delante. En relación a secretos oficiales, ya he eh, eh, contestado, creo, con profusión a, a otros portavoces. En relación a transparencia, sí, yo estoy de acuerdo con, con usted en que, mmm, en que quizás haya que revisar eh, las funciones y las prerrogativas del Consejo de eh, Transparencia. Eh, también creo que tenemos que darnos prisa en desarrollar eh, los mandatos de eh, la Ley de Protección de Denunciantes, con la que hemos tra transpuesto una Directiva Europea al respecto, muy muy importante en la lucha contra la corrupción. Eh, se ha hablado de eh, la lucha contra la discriminación a determinados eh, colectivos en relación a la discapacidad y esos, y esos cuatro apuntes que usted. nos nos hacía, me parece muy interesante para incorporarlos, por cierto, inmediatamente al borrador en materia de extranjería. Muy interesante también el planteamiento que ha hecho usted en relación a. A, a la farmacia y a las enseñanzas de la pandemia. No, no, no se nos había ocurrido, pero me parece muy interesante. Y el compromiso sobre la regulación, la normativa de la trata, sabe usted que está en conversación ahora mismo también entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Igualdad, Derechos Sociales, etcétera, etcétera. Bueno, en relación al portavoz de Vox, claro, cuando yo hablaba de consenso, bien, eh, créame, no me refería a usted. Descuide, ¿no? No, porque porque estamos en desacuerdo incluso en la categoría, en lo que son los derechos humanos, es evidente, usted mismo lo ha lo ha reconocido. Nos ha llegado a decir usted que hay demasiados derechos humanos, demasiados, y cuál suprimiría usted, qué miedo, casi prefiero que no me conteste. ¿Cu -cu -cu ¿Cuáles de los derechos humanos que aparecen en la Declaración Universal de Derechos Humanos suprimiría usted porque hay demasiados? Madre mía, no sé, bueno, eh. Mmm... De la declaración, eso sí, nos ha dicho usted, universal de derechos humanos, hay unos derechos verdaderos y unos derechos falsos. Y, y esto cómo se determina? En función de, de principios religiosos? Los, los derechos humanos que aparecen en el catecismo son derechos verdaderos y los que no aparecen en el catecismo no. Claro, es que es que estamos hablando conceptualmente de maneras de organizar la convivencia muy distintas. Usted ha hablado de la meritocracia. La meritocracia es el poder de los que reúnen méritos. ¿Qué méritos? No sé, los de arriba, los de buena familia, los de los buenos apellidos, los de haber nacido en un sitio eh, adecuado. Eh, claro, eh, podríamos hablar también de teocracia. Eh, bueno, el poder de los que se creen representantes de, de Dios. ¿no? O no sé, o la plutocracia poder de los que tienen mucho dinero, no, no, es que nosotros creemos en la democracia, que es distinto, es distinto, ¿Eh? que es el poder de todos, ¿Eh? residenciado, representado, eh, en esta casa, claro, es muy difícil hablar de derechos humanos como usted. Yo, yo, yo lo, lo, lo entiendo. Se dice eh, claro, que tenemos un problema eh, de diagnóstico. Dice, es que en España no se discrimina a las mujeres y no se discrimina a las personas lgtbi pero en qué españa vive usted cómo que no se discrimina usted no tiene mujeres a su alrededor que han sufrido una entrevista en la que le han preguntado por cosas que jamás le preguntarían a usted y a mí usted no tiene cerca mujeres y hombres que cobran distinto por el mismo trabajo usted no conoce a personas que eh, han sido eh, agredidas o con intentos de agresión sexual y que siempre son o casi siempre son del mismo género, ¿cómo que no hay discriminación? ¿Eh? Sí, claro que hay discriminación, por eso hay un plan de derechos humanos que intenta luchar con esa, contra esa eh, discriminación. Dice, no, es que ustedes intentan crear derechos de grupo, de las mujeres, de las personas LGTBI, de las personas trans. ¿No? Los derechos son de cada persona. Nosotros atribuimos los derechos humanos a cada una de las personas. Nosotros luchamos contra la discriminación de cada una de las personas. Oiga, pero es que la lucha en defensa de la igualdad, si ¿sí este grupo no solo es legítimo, es eficaz, claro que las mujeres se tienen que organizar para defender sus derechos. Y las personas LGTBI, incluso los socialistas nos organizamos, ya sé que a usted no le gusta, hasta ustedes se organizan. Pues claro, en grupo. En fin, es que, claro. Pensamos en coordenadas tan distintas que, que cuesta mantener una conversación mínimamente eficaz. No creen en eh, la discriminación, hablan de lucha eh, de géneros, eh, no, lucha por los derechos de eh, las mujeres. Y, y, y no me queda más remedio que mirarle a usted, señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de verdad. ¿Con estas personas se puede ir a algún sitio? ¿Se puede gobernar con ellos? Reprochaba usted el feminismo del de Partido Socialista. Nosotros no tenemos compañeros de gobierno como el portavoz de Vox que no creen en la discriminación de la mujer. Hablaba usted incluso de, pues no persiguen ustedes eh, la discriminación de la mujer suficientemente en Irán o en Latinoamérica Oye, ¿y por qué no la persiguen ustedes en Castilla y León, que está más cerca, que es donde tienen un vicepresidente que comparte carnet o, o lo que sea con, 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 con este señor. En fin, perdóneme porque he hecho eh, propósito de no entrar en asuntos de nuestra controversia eh, eh, diaria y, y, no, y no sé si estoy cumpliendo. Dice, no, es que su planteamiento es tóxico. Tóxico es buena parte de lo que ha planteado usted eh, con educación, pero con una dureza y un alcance eh, terrorífico. Permítame que les diga. Y bueno, la eh, señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular eh, me planteaba en principio. Mmm, y, y, y ¿por qué no ha comparecido usted para hablar de las líneas generales de su tarea? Hombre, eh, compareció el, el ministro de Presidencia hablando del conjunto del departamento. No creo que hubiera una solicitud para mi comparecencia, pero no estoy cerrado en absoluto a hablar cuando ustedes quieran de mi tarea aquí, que es absolutamente transparente y la ven ustedes día a día y semana a, a semana. Hubo mucha espera desde que esto se planteó hasta que bueno les hemos traído un borrador bueno en nuestro caso la espera ha sido importante yo lo reconozco en el caso de los gobiernos del Partido Popular ha sido infinita porque es que no ha traído ningún plan Ha habido dos planes uno con el gobierno Zapatero otro con el gobierno Sánchez sí bueno no sé eh, partidismo no, no hay partidismo. Desde luego, no hay partidismo en la intención. Y si usted ve eh, alguna redacción eh, establecida en términos partidistas de presunción de lo que hace el Gobierno o de eh, sectarismo en algunas de las medidas, señálamelo porque créame que, que, que estamos en disposición de corregirlo. Eh, claro, a no ser que considere usted que es partidismo. Hablar de la igualdad entre mujeres y hombres, la reivindicación de los derechos sociales, los buenos empleos, eh, considerar eh, la salud, eh, la protección de la salud como un derecho humano. Claro, si esto es partidismo, pues, pues sí. Eh, desde luego, mi partido lo defiende. Yo creo que es suyo también. Permítanme eh, que lo considere así. Bueno, eh, eh, no, nos habla de la ley del CSI. Claro, es raro que no nos hablaran ustedes de la ley del CSI o de la ley trans. Yo le voy a decir con toda tranquilidad que nosotros estamos muy satisfechos de haber implementado estas dos leyes y otras muchas en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres. Y cuando nosotros encontramos alguna dificultad en relación a una ley, y la ley del CSI la tiene, trabajamos para corregirlo. En eso... Eh, en eso estamos. Claro, usted es más difícil... ustedes no promueven leyes de igualdad a la mujer. Y cuando hay eh, leyes eh, que eh, luchan por la igualdad entre los derechos de las mujeres y los hombres en tramitación parlamentaria, suelen votar en contra. Y cuando salen adelante, las suelen llevar al Tribunal Constitucional. Claro, en fin, es muy difícil eh, que, que nosotros aceptemos de ustedes recomendaciones al respecto. Pero no obstante. Insisto, eh, esta es nuestra manera de trabajar. En el plan se implementan eh, objetivos que tienen que ver con la igualdad entre mujeres y, y hombres y eh, yo creo que tal y como están redactados y planteados, creo que los pueden compartir ustedes perfectamente. El señor portavoz de Vox, no, ustedes, yo creo. Que sí, esta es nuestra vocación y nuestro propósito. Dicen, la Constitución no es suficiente para proteger a las personas LGTBI, para proteger a las mujeres. La Constitución les protege en el artículo 14 de la discriminación, pero hace falta más. Señor Moro, nosotros entendemos que hace falta más. No basta con la Constitución. De falta leyes que desarrollen algunos de estos derechos y, le de, y, y, y normas y acciones políticas que establezcan medidas que, de, de facto, eh, promuevan la igualdad y, y combatan la discriminación. No basta con la Constitución. La Constitución es un marco de convivencia absolutamente razonable, que nosotros celebramos. Un gran éxito. Un gran éxito de país. Eh, nosotros eh, eh, creemos que es. Probablemente el mayor éxito de la España contemporánea la constitución española y la transición democrática nosotros lo consideramos así, pero no es suficiente no es suficiente, esa era su pregunta yo, yo le respondo eh, eh, al respecto eh, bueno eh, el, el escarceo internacional ya se lo he respondido eh, derechos de las víctimas del terrorismo que a mí están explicitadas si hace falta desarrollarlo más díganoslo, que estamos dispuestos a ampliarlo en la medida en que sea preciso y en el sentido que ustedes planteen. Trata, tendremos una legislación sobre trata, esa es nuestra vocación, está en el plan normativo y, y, y espero su colaboración eh, al respecto, porque efectivamente es, un, es uno de los problemas importantes que tenemos. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Pues porque es necesario un plan de derechos humanos, no solo es una invitación de las instituciones europeas, eh, eh, no, no solo. Eh, eh, es, eh, un, un, entendemos una obligación institucional. Eh, creemos que es eh, interesante eh, y, y positivo que aparezcan en un papel una serie de propósitos en materia de derechos humanos y que todos nos comprometamos a su cumplimiento a medio plazo. Y eh, en relación a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hace una pregunta eh, muy interesante, con esto termino, eh, que tiene que ver con las prioridades de la presidencia española en, en relación a eh, la promoción de los derechos eh, humanos. Eh, eh, va a dar la casualidad de que eh, el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se va a celebrar bajo presidencia española en, en Europa. Claro, vamos a contribuir desde la presidencia española a celebrar, a, a conmemorar esta declaración y eh, el gobierno ya establece una serie de prioridades al respecto. Eh, la primera tiene que ver con la pena de muerte, con la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, como es lógico. ¿Eh? Eh, primero, eh, promoviendo la consecución de una moratoria universal, que es en, en lo que está el escenario internacional, como paso previo a la abolición total y efectiva eh, en, en todo el mundo. La promoción de, del Estado de Derecho dentro de las eh, fronteras de la Unión Europea, que todavía hay cosas que... Que, que, que decir y que hacer al respecto y, y fuera, desde luego, en la defensa de las personas defensoras de los derechos humanos que están en situación de riesgo, eh, con los panoramas que tenemos en, en, en algunas instancias, desde luego, esto hay que tenerlo siempre presente. Los derechos digitales, de lo que hablaba antes, aquí hemos aprobado una Carta de Derechos Digitales en España. Eh, vamos a intentar promover este tipo de iniciativas en el conjunto del de continente, la libertad de prensa, la política exterior feminista. Estas son las prioridades de la presidencia eh, española en relación a los derechos humanos. Bueno, espero haber acertado en el, en el tono y no haber sido excesivamente hiriente, porque créanme, no era mi intención, todo lo contrario, recoger buenas ideas en relación a un plan que queremos que sea de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Simanca. A continuación, de nuevo, vamos a dar la palabra a los distintos grupos en el mismo orden que, que han intervenido anteriormente y por un tiempo de tres minutos. Igual que hemos sido laxos en la primera parte, en la fijación de posición, pues les pido, les pido que sean, que se ajusten a los, a los tres minutos y, en la medida en que sea posible, que se ajusten, digamos, a lo explicitado por el señor secretario de Estado en las respuestas. Muchas gracias. En primer lugar, tiene la, tiene la palabra, en, en representación del grupo de Euskal Herria Bildu, la señora Ispurua. Señora, gracias, presidente. No, muy brevemente, porque tampoco creo que sea cuestión aquí de, de empezar a polemizar sobre tantos temas que han ido saliendo. Pero bueno, no sé, ha dicho usted que es paradójico, o sea, de alguna forma se ha quejado de que se le critique con el tema de la ley de secretos oficiales, que precisamente al ser el único grupo que se les ha ocurrido, se han aventurado o se han atrevido a hacerlo, que se les critique. Precisamente, ¿no? Y bueno, eh, ha dicho que es paradójico. A mí lo que es que. Me... Y quisiera que se entendiera esto, pero a mí me parece muy paradójico que 55 años después, porque de 1968 hasta hoy han pasado ya 55 años, que 55 años después lo que se plantea es una ley en la que se plantean 50 años prorrogables a 10 más para los altos secretos de Estado. Es decir. Esto, esto sí que no es compatible con la transparencia y además esto complica enormemente que, que se pueda acceder a, a muchos documentos de la transición que todavía hoy están bajo siete cerrojos. Entonces, bueno, no se trata de polemizar, pero sí que quería decirlo porque de paradoja a paradoja creo que hay, hay una diferencia sustancial. Y luego, bueno, creo que, no me, ha, creo que me ha quedado claro, pero eh, se supone que las aportaciones... Que si quisiéramos hacer los grupos a este a este plan, que se pueden enviar por correo durante un tiempo X, no sé cuál es, estaría bien saberlo, y que luego será una vez, bueno, considerarán si las toman en consideración o sí o no, y que luego el Consejo de Ministros lo, lo aprobará y que se implementará. Es así, ¿no? Gracias. Muchas gracias, señora, señora Izpurúa. Eh, a continuación, tiene el uso de la palabra eh, la señora, el señor Payés en representación de, del Grupo Parlamentario Plural. Adelante. Muchas gracias, presidente. Eh, muchas gracias, señor Simancas. Yo voy a complementar la intervención de la diputada Mariana Illamola y, bueno. Lo voy a intentar hacer con ánimo de, de mejora del documento del borrador del plan de derechos humanos que se nos presenta. Uh, voy a pedir un poco de indulgencia en el tiempo, unos segunditos más, y mm, lo que voy a explicar, pues va. A a, bueno, va a tratar de dos temas el primero, la memoria democrática y el segundo, el, el eje cuarto del borrador de, del plan. En primer lugar, en relación a la memoria democrática, en el texto se, se dice que se quiere poner en valor la transición española. Tememos que esto no vuelva a ser una alfombra para tapar pues, bueno, muchas decepciones democráticas que se han vivido en los años desde la muerte del dictador Franco. La ley de memoria democrática nosotros, los por Cataluña, votamos en contra porque consideramos que es insuficiente en coactividad y vinculatoriedad. Ese, aquel aquel era el momento de hacer una ley efectiva para los derechos humanos y yo creo que se perdió una, una oportunidad, aunque bueno, si se puede mejorar en el futuro, pues bienvenido sea. Uh, entonces, en todo caso, quedó una ley bastante más retórica que efectiva para restaurar la memoria democrática, una ley que permite que queden impunes los crímenes del franquismo y si realmente se quería, pues bueno, hacer justicia, hacer justicia sin. Sin, no justicia reparativa, no justicia retórica, sino justicia de verdad, pues lo que se debía haber hecho es, pues como en Argentina, permitir que los crímenes del, del, del franquismo no quedaran impunes y se pueda condenar a los criminales. Una segunda cuestión muy concreta sobre la ley de memoria democrática. Un apunte sobre el pueblo Amazic. En la ley de memoria democrática no se valoró una enmienda de Junts que presentó relativa al pueblo Amazic, en concreto al daño perpetrado por España. Por por el uso de agentes químicos, también eh, incluido el gas mostaza durante la guerra del Rif, se pedía pedir perdón, investigar si hubo armas eh, biológicas, investigar si las, si las consecuencias del uso de estas armas por, por parte de España eh, ha dado lugar a casos de cáncer en la región, y también se pedía, pues bueno, que, que las consiguientes reparaciones económicas eh, se ejecuten en aquel territorio de, del norte de, de África, del Estado de, de Marruecos. Uh, y una tercera cuestión um, que queríamos apuntar también relacionada a la ley, o relacionado con la ley de memoria democrática, es sobre la, bueno, que, que es, en el texto se afirma que hay una voluntad de revisión de la regulación relativa a la competencia de los tribunales internos. La pregunta es, ¿van a ustedes a reformar el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? que, digamos, construye un régimen muy complejo para hacer efectiva esta jurisdicción universal tan complejo que la, y con tantos requisitos que a la práctica la impide. Porque, por ejemplo, en relación con el genocidio y crímenes contra la humanidad del ejército ruso en Ucrania al contrario de los tribunales de francia alemania y otros países en españa no se puede juzgar sino solo cooperar con el cpi porque en 2014 se abolió la, la jurisdicción internacional. en esta legislatura se ha debatido este tema y se ha y se ha, uh, y se ha bueno de hecho Perdón, de hecho, su partido vetó la posibilidad de que, bueno, de que prosperara la jurisdicción universal y bueno, nos, eh, esperamos que con este plan pues se abra la puerta otra vez a que la jurisdicción universal se ponga en funcionamiento. Un segundo bloque eh, que, quería, que quería tratar, lo más brevemente que pueda, señor presidente, es en relación al eje 4 del documento, igualdad de trato y protección de grupos específicos como garantía de los derechos humanos. Uh, bueno, no sabemos ver dónde está esta igualdad de trato y no discriminación en, ra en relación a las minorías nacionales. Cre querríamos saber si este olvido uh, forma parte de la lógica del borrador si forma parte de, 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 de la filosofía de fondo de este borrador obviar la existencia de minorías nacionales de pluralismo nacional en el Estado español y de pluralismo cultural un pluralismo nacional que por la simple intervención de los que estamos aquí presentes pues es evidente no y concretamente no vemos ninguna referencia a los derechos lingüísticos de los hablantes del catalán del euskera o del gallego unos derechos que son cotidianamente vulnerados por las administraciones por los, por los cuerpos y fuerzas de seguridad y y también diariamente por los tribunales. Y en relación a esta cuestión, pues tenemos una, una pregunta: es en relación con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que fijan un porcentaje concreto de castellano en las escuelas catalanas. Desde el punto de vista de los derechos humanos, del, del respeto a los derechos de las señor, minorías Señor Payés, ya, ya le hemos concedido un minuto de más sobre su tiempo ya tiene que terminar. Unos segundos, segundos nada más. Segundos. Solo quería poner sobre encima de la mesa la cuestión del 25% de los tribunales y ya, ahora sí, para. Para acabar, nos preguntamos si todas las medidas y previsiones del, del plan, uh, pues bueno, si van a contemplar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente a las uh, cuestiones prejudiciales presentadas por el juez de la arena. Porque creemos que esta sentencia y, y acabo enseguida, señor Presidente, creemos que esta sentencia es una sentencia con constitucional que pone los derechos humanos. Por encima de la integración europea, por encima de la cooperación judicial, por encima de la automaticidad de las euroórdenes. Y lo hace en relación a los muchas grupos gracias, objetivamente investigados. Que Queremos saber si va a incorporar estas cuestiones la, en, la, en la sesión. En, en Muchísimas, Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, vamos a vamos a continuar digamos, con, eh, con estas intervenciones a continuación eh, le corresponde le corresponde el, el turno eh, en, en nombre del del grupo parlamentario republicano a doña monserrabasa adelante por favor Gracias, señor Simancas, por afirmar que solo era un borrador y que se va a mejorar con nuestras aportaciones. Así lo haremos y se las haremos llegar. En consecuencia, aprovecho rápidamente la réplica para añadir un par de comentarios en ese sentido sobre el plan que hoy tratamos. Dicho borrador detalla uh, un plan de gobierno en el que se recogen las iniciativas legislativas y de política pública que el actual gobierno de coalición está llevando a cabo. Pero lo grave es que dejan fuera aspectos muy importantes en cuanto a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene el Estado español y que no está dando respuesta al gobierno actual. De hecho. Tan solo han seleccionado aquellas recomendaciones que coinciden con su programa de gobierno. Un claro ejemplo es el apartado del borrador que trata de cómo reforzar el compromiso con el sistema de derechos humanos. En este epígrafe se hace referencia a la importancia de los órganos, de los tratados y de sus diferentes pronunciamientos, pero tan solo se establece que se creará un protocolo o algo similar para el seguimiento, evidentemente, de estos dictámenes. Esta medida no representa ningún avance. De hecho, ya existe. Y sabemos que en la práctica los dictámenes no se ejecutan por parte del Estado español. Y es que en la práctica, por ejemplo, personas a las que el Estado ha vulnerado sus derechos están más de diez años en un proceso judicial para que el Estado español cumpla sus obligaciones. Señor Simancas, a pesar de todo lo comentado, tengan claro que si presentan un plan de derechos humanos, nuestro grupo posiblemente les dé apoyo, pero no por creer que este plan de derechos humanos se vaya a implementar, al gusto que nosotros nos gustaría, claro, sino por tener una herramienta con la que en caso de no cumplir pues podamos renunciarlo ante la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias, señora Vasa Tiene la palabra por el Grupo de Podemos el señor Uriarte. Muchísimas gracias, Presidenta. Eh, señor Simancas, muy, muy agradecido por la, por la receptividad que ha mostrado hacia las, hacia las propuestas de, de nuestro grupo, concretamente sobre, sobre la revisión de las funciones del Consejo de Transparencia para evaluar la posibilidad de, las, eh, de la potestad sancionadora, en cuanto a la, aceleración, la aceleridad en la implementación de la, ley de, de la ley de denunciantes, de la ley de whistleblowers, en cuanto a la incorporación de los objetivos de derechos humanos de la ONU eh, en materia de discapacidad y, por último, en cuanto a, en cuanto a implementar los medios eh, necesarios para garantizar un mínimo de, de soberanía en materia sanitaria por parte, por parte de nuestro país ante posibles futuras, eh, futuras pandemias. Creo que, en este sentido, es fundamental escuchar eh, a, las, a las ONGs eh, que, que han trabajado en la materia. Creo que es fundamental crear los mecanismos para controlar que los derechos intelectuales e industriales no sean, no, no acaben resultando perjudiciales, digamos, para el derecho a la salud de la ciudadanía en un caso de, de pandemia, y creo que el Estado tiene que armarse con estas cuestiones y simplemente un llamamiento para terminar a todos los grupos de la Cámara para que leguemos a las, a las siguientes generaciones dos elementos troncales de un sistema democrático avanzado, como son la ley de seguridad y la ley de secretos. Creo que, que son cuestiones que deberíamos entre todas y todos eh, digamos que sentar las bases para un modelo diferente. Muchas gracias. Gracias, señor Uriarte. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vos, el señor Contreras. Gracias, presidenta. Pero le pediría pues la misma indulgencia en los límites de tiempo que se ha mostrado con el diputado que intervino anteriormente y porque sé es que el señor Simancas me ha planteado cuestiones muy jugosas. Señor Simancas, me parece que ha tergiversado absolutamente. Quizás porque no me exprese bien en mi intervención anterior. Me pregunta, ¿considera usted que hay demasiados derechos humanos? No, no, yo creo en todos y cada uno de los derechos humanos verdaderos. Lo que he explicado precisamente es que ustedes van inventando nuevos derechos que no son derechos humanos, eh, no, no deberían ser considerados derechos, derechos humanos. Para mí los derechos humanos son los de 1948, los de la Declaración Universal, y de esos no sobra ni uno, es decir, todos ellos son verdaderos. Derechos humanos. Y precisamente mi intervención se basó en ir mostrando cómo su política de derechos de grupo contradice, precisamente, artículos concretos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por ejemplo, el falso derecho al aborto contradice el derecho a la vida de todos los seres humanos, consagrado por el artículo 3 de la Declaración Universal. Por ejemplo, el concepto mismo de derechos de grupo contradice la universalidad de los derechos humanos, consagrada por los artículos 1 y 2 de la Declaración. O, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba en la ley de solo sí y sí contradice. El principio de presunción de inocencia consagrado por el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Antes, por falta de tiempo, no tuve tiempo de hablar de otro artículo de la Declaración que me parece vulnerado por sus políticas, que es el artículo 19, el artículo 19 de la Declaración Universal, que trata sobre libertad de pensamiento, libertad de opinión, de expresión, etcétera. Es que sus políticas están consagrando eh, una especie de nueva ideología de Estado o nueva religión de Estado, que sería este neomarxismo woke, que tiene una serie de dogmas intocables, como que eh, las mujeres están discriminadas, los homosexuales están discriminados, etc. Y quien discrepe públicamente de estas normas se ve señalado públicamente como ultra, racista, machista, fascista, etc., como me acaba de ocurrir a mí antes en esta, en esta misma sala. Esto es una forma de totalitarismo. Señalar al discrepante como antisistema eh, y como, como irracional o como una amenaza a la democracia, eso es totalitarismo blando. Si llamamos totalitarismo duro al, de los, eh, al del gulag al del lager, donde se mataba al discrepante. Aquí no se le mata, pero se le, se le etiqueta como, como digamos, eh, infame. ¿no? Y esto basta para que muchos se autocensuren y no eh, expresen lo que realmente piensan. Y esta, esta nueva religión de Estado la van ustedes in, inculcando en la sociedad por todo tipo de vías. Es muy interesante el hecho de que todas las leyes con carga ideológica que han aprobado en los últimos tiempos, todas ellas, que sea la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Solo si sí es sí o la Ley trans, etc., incluyen una serie de artículos sobre educación. ¿Eh? Por ejemplo, la, la Ley de Memoria Democrática. Eh, prevé un plan de memoria democrática cuatrienal, artículo 12, prevé que todos los programas escolares, artículo 44.1, tienen que estar impregnados con contenidos de memoria democrática, también los programas de formación inicial y permanente del profesorado y los programas de formación de los funcionarios de la Administración General del Estado, es decir, adoctrinamiento en sectarismo histórico para toda la población, desde los niños a sus profesores a los funcionarios. Digo sectarismo histórico porque la esencia de la ley de memoria democrática es una, una visión maniquea de la historia española reciente, según la cual la izquierda representaría la democracia y la libertad y la derecha el fascismo y la represión. Nuestra historia es reinterpretada como una lucha entre buenos y malos y en eso quieren adoctrinar a toda la población. Pero ya digo, otras leyes no tengo tiempo a entrar en detalles también incluyen siempre eh, eh, artículos sobre educación, es decir, sobre adoctrinamiento. Me preguntaba usted si no conozco, eh, no conozco mujeres. Eh, ¿Qué tal que sean discriminadas por el hecho de serlo o que se les paguen menos? No, no las conozco. Mi ámbito de trabajo, como el suyo, es la universidad. Me, ¿Me dirá usted que nuestras compañeras profesoras cobran menos que nosotros, desempeñando el mismo trabajo a, a igualdad de categoría académica? Por supuesto que no. Pero es que lo mismo, lo mismo ocurre en los demás ámbitos, porque en España, afortunadamente, desde hace 43 años, desde el Estatuto de, las, de los Trabajadores, es ilegal pagar distinto por el mismo trabajo a hombres. Y mujeres utilizan ustedes como siempre la falacia estadística de la brecha salarial. Es verdad que el salario promedio del varón es 5.000 euros superior al salario promedio de la mujer, pero eso no es porque se pague distinto por el mismo trabajo. Es porque hombres y mujeres, en promedio, escogen profesiones y estudios distintos. Las mujeres están más atraídas por los estudios profesiones que implican interacción humana. Esto es una diferencia constatada por los psicólogos desde hace mucho tiempo. En tanto que los hombres, en promedio, están más atraídos por profesiones actividades que impliquen interacción con objetos entre ellos los tecnológicos, claro, la tecnología es manipular objetos, ¿no? dominar las fuerzas de la naturaleza. El hecho de que solo haya un 20 o un 30 de mujeres en las facultades de ingeniería no se debe a una conspiración patriarcal para impedir que las mujeres. Disculpe, pero ha pasado ya más de cuatro minutos Tiene tres segundos para terminar. Gracias. Las mujeres, en uso de su libertad, prefieren estudiar otras cosas. Claro, las profesiones tecnológicas están fuertemente remuneradas y esto explica parte de la brecha salarial. Finalmente, solo quiero decir que de verdad es Gracias. Ha terminado usted el uso de su palabra. En este momento está el en el otro diputado. De la palabra, tuvo los minutos, la, tiene, minutos tiene, más. Su palabra, la señora Doña María Jesús Moro, representación su del Grupo Parlamentario presidente. Popular. Adelante, por favor. Gracias, Presidente. En primer lugar, señor Simancas, en Castilla y León no se vieron los derechos de las mujeres. No lo consentimos y no lo vamos a consentir. Eh, se discrepa de las opiniones y de las posiciones políticas. Están perfectamente delimitados en el pacto que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la Constitución Española, ese es el marco. Y las propuestas que no se corresponden a ese marco y al, al pacto de gobierno las puede hacer desafortunadamente el que quiera, incluso con cargo de vicepresidente. Esa no es la posición del PP. Yo creo que también ustedes están muy incómodos gobernando con algún socio ¿eh? Eh, que eh, a ustedes les ha hecho firmar alguna enmienda en la ley de memoria democrática en la que pone en duda los gobiernos de Felipe González sobre la violación de los derechos humanos. Me ha tranquilizado sin embargo mucho porque usted es muy hábil, pero eh, no, no me ha interpretado bien. Yo creo que sí, ¿no? Que sabe perfectamente lo que quería decir cuando dice que no hay violación de derechos humanos. En España, que estructuralmente no se puede hablar de violación de derechos humanos, y cuando la gente falla, cuando la gente comete delitos, cuando la gente comete faltas, ahí están los instrumentos. Yo creo que también en el año 82. ¿Eh? En el año 82 había instrumentos, hemos ido mejorando, hemos ido evolucionando, pero a mí se me pusieron los pelos de punta que el, eh, el Partido Socialista firmara la sospecha de que en el año 82 se violaban estructuralmente los derechos humanos. Por tanto, me ha quedado muy claro y, y me quedo tranquila de que usted, efectivamente, porque llevo oyendo en la Comisión de Interior tantas veces que en este país los jueces violan los derechos humanos en España, la policía viola los derechos eh, en España. No. Y si hay un juez que se equivoca, que comete un delito, instrumentos de la democracia. Y no he dicho que eh, la Constitución española sea suficiente. Le he preguntado, porque no sabe hasta qué punto, en todos los ámbitos, en ponencia, en comisión, en pleno, he tenido que oír eh, del de grupo eh, que apoya a las ministras proponentes que hasta que no hemos aprobado la ley trans, en España no se reconocían derechos, no hay instrumentos contra la discriminación y esto es falso. Eso es lo que yo quería decir. Claro que la Constitución tiene que ser desarrollada. No vamos a hacer una teoría porque lo sabemos usted y yo. Claro que se han desarrollado ustedes y nosotros. No voy a hacer aquí una carrera contra el tiempo. No voy a hablar de quién negoció los objetivos 2030, etcétera, porque durante mucho tiempo con el Partido Socialista hemos trabajado en la construcción. No en la deconstrucción, porque eso es lo que permite que avancen las sociedades. En ese punto es lo que yo le planteaba. Por favor, usted sabe que se ha vetado una iniciativa para rectificar errores en el tema de la modificación del Código Penal en el caso de los delitos contra la libertad sexual. La nuestra está vetada. Ustedes han presentado una prácticamente gemela. Nosotros lo que queremos es que cuanto antes se rectifiquen errores. Algunos ya son irreversibles, las consecuencias son irreversibles, ¿no? Por lo tanto, estamos en esos puntos el de decirle que hay algunas de estas leyes con algunos de artículos de estas leyes que no son feministas. No lo son. No estamos en contra de determinadas leyes, no estamos en contra de que se avance en la defensa de los derechos en la ausencia de discriminación, de exclusión en absoluto. Usted lo sabe, y quería dejarlo claro en nombre de mi grupo parlamentario. Pero en el momento en el que un plan, y por eso también le preguntaba por el tiempo, se anunció para un periodo que era ese, el 19 al 23, luego no se hace. Aquí se nos dice que comienza en el 22 y tenemos un borrador y es para un quinquenio justo y se ha dicho por otra persona que no es de mi partido y no es de mi grupo parlamentario cuando se va a acabar la legislatura yo le preguntaba porque llamaba la atención y por eso ahí sí pido que se pula lo más posible Señora Cumpla, Amor, en, tiene, tiene que ya, ya. que no es un balance de gobierno no es un balance de gobierno no es un balance de cumplimiento programático como usted en algún momento ha dicho y estoy de acuerdo con usted muchas gracias por su benevolencia Muchísimas gracias y para ir ya terminando esta sesión pues damos de nuevo la palabra al, al señor secretario de estado para que para ah, perdón no la eh, perdón la compañera de, del grupo socialista me dice que no que no que renuncia a su intervención y por lo tanto damos por terminado Disculpe por no hacer la aclaración eh, damos por terminado este turno y, y las últimas los últimos comentarios del señor secretario de estado adelante Sí, muchísimas gracias, presidente. Ya con mucha brevedad, para no abusar de, de, de la benevolencia y de la amabilidad de, de los portavoces de los grupos, cuyas intervenciones han sido en esta segunda ronda también de, de interés. Paradoja en relación a, a secretos oficiales. Claro que nosotros nos hemos atrevido claro, y somos los que más críticas estamos recibiendo. De ahí, de ahí mi alusión a la, a la paradoja. Nos hemos atrevido a enfrentar este debate ¿eh? en los medios de comunicación incluso y, y, y con. Con ustedes nosotros sí creemos que, que hay que actualizar esa normativa, hacerla democrática y constitucional ¿no? eh, y claro nosotros que eh, eh, nos hemos atrevido y hemos puesto negro sobre blanco y sometido a órganos y a consulta pública eh, 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 en nuestro planteamiento recibamos críticas claro pues, pues eh, créanme que eh, de alguna manera tenemos que expresar eh, eh, nuestra queja ¿no? eh, no había controles. Nosotros hemos planteado controles. Control administrativo, control judicial, control parlamentario. Ahora no hay, desde la ley del 68. Tenemos que confiar en que se utilice esa prerrogativa de la clasificación de información de una manera razonable. Claro, nosotros lo hemos puesto encima de la mesa. Claro, con plazos. ¿No dice que los plazos son largos. Claro, ¿y cuánto plazo? ¿Hay que darle para mantener clasificada una información sensible que puede poner en riesgo la seguridad de la gente? Pues todo el tiempo que sea necesario, señora Hipurúa. Todo el tiempo que sea necesario. Claro, si el conocimiento público, si la traslación pública de una información que es sensible, de la que depende su seguridad, la mía, la de su familia y la mía, tiene que estar clasificada, me dice usted, ¿y por qué la retiene usted tanto tiempo? Pues todo el tiempo que sea necesario, porque el objetivo de la seguridad pública es un objetivo lícito, o no, es un propósito razonable. Claro, pues habrá que ponerse de acuerdo, es verdad, a lo mejor eh, eh, es demasiado tiempo en algunos casos, a lo mejor demasiado poco en otros. Me dice usted, eh, así en general, ¿cuánto tiempo? Pues todo el que sea necesario, claro, pero porque tenemos que reconocer el principio. ¿Es preciso clasificar alguna información? ¿Es preciso tener en reserva. ¿Algún tipo de información? Porque de ella depende la seguridad de su familia y de la mía. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y y esto necesita una regulación. bueno, no voy a insistir por ahí mucho porque esto dará eh, para eh, largos e interesantísimos debates cuando tengamos la ley eh, encima eh, de la mesa. me habla usted de los tiempos? Eh, pongámonos como referencia el próximo pleno que empieza el, el 7 de marzo, de aquí al 7 de marzo a, a, a nuestro despacho, eh, a, a la secretaría de estado de relaciones con las cortes. Eh, pueden ustedes pedir eh, el correo. Eh, eh, ...pueden ustedes enviarnos todas las aportaciones... ...y las tendremos en cuenta... ...me dicen cuáles sí y cuáles no... ...bueno después tendrá usted oportunidad... ...de venir aquí a reprocharme... <laughs> ...si no las hemos tenido eh, en cuenta... Usted y todos los grupos... ¿no? Eh, ...por eso eh, bueno... Pues, eh, ...existe el control efectivamente... ...el Consejo de Ministros de, 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 determinará... ...cuáles sí y cuáles no... ...y después pues nos someteremos al control insisto... ...el grupo plural me hablaba de la ley de memoria... Ley de memoria democrática sí, claro, si algunos grupos pretendían que nosotros, en la Ley de memoria democrática, pusiéramos en solfa la transición democrática, yo no siento haberles defraudado, porque es que nosotros creemos en la transición democrática estamos no solo satisfechos yo diría que orgullosos de la transición democrática de la Constitución española de 1978 con todas sus, sus limitaciones nos ha proporcionado un marco de convivencia un Estado de Derecho un, un, una democracia al uso en eh, fin eh, eh, de la que queremos presumir y, y, y a la par pues eh, que queremos seguir avanzando y seguir perfeccionando eh, nuestro régimen democrático sin lugar eh, a dudas eh, queremos, eh, que, que en la ley democrática en la ley de memoria democrática hemos hecho lo que teníamos que hacer llamar a los verdugos verdugos y llamar a las víctimas eh, víctimas y, y, y condenar eh, el franquismo y y, coordenar, y, y condenar eh, aquel a, a, régimen eh, que privaba de libertades a, a, a los españoles. Fin, eh, en relación a la jurisdicción universal en la medida 42 eh, hablamos de eh, una regulación relativa a la competencia de los tribunales españoles acerca del alcance del principio de jurisdicción universal favoreciendo la persecución de crímenes internacionales, a lo mejor podemos ir un poquito más allá. ¿eh? Pero claro, eso también tiene una discusión en el ámbito de la doctrina a la que no podemos ser ajenos, y usted lo conoce. Sobre la discriminación de minorías nacionales, nosotros creemos en la pluralidad, eh, nacional, en, en las identidades nacionales libres eh, nosotros las respetamos, pero nosotros no creemos que haya una discriminación por razón de identidad nacional en nuestro país, sinceramente, no creemos en eso, por eso no lo hemos incluido eh, en, en relación a la lucha eh, en favor de los derechos humanos. Sí, me parece interesante la referencia que, que ha hecho usted a los derechos lingüísticos. Vamos a ver, ¿eh? por ahí puede haber una ventana de oportunidad para incluir a, a, alguna, alguna idea sobre derechos lingüísticos. Vamos a ver, pues es verdad, hay una hay un, unas lenguas cooficiales en nuestro país, el, el derecho a poder utilizarlas, bueno, vamos a ver, vamos a ver eh, si se puede hablar so, sobre esto. Bueno, sobre el juez arena si me permitirá usted que, que no hable en esta comparecencia, creo que que, que, que no es el lugar. Bueno, eh, la señora portavoz de Esquerra sigue en su escepticismo, pero bueno, ya me ha concedido algo. Dice: Bueno, está bien que tengan ustedes al menos un documento de derechos humanos, aunque solo sea para denunciarlo aquí y fuera. Bueno, no, no está mal, yo me quedo con eso. ¿eh? Y, y, y promete usted hacernos aportaciones además. Eh, eh, m, 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 nos hablaba de eh, protocolos, eh, ah, sí, protocolos para. Eh, los dictámenes eh, de los organismos internacionales especializados en materia de derechos humanos eh, sí, protocolos es lo razonable, porque claro, una ley que nos obligue a aceptar a, a asumir cualquier determinación de cualquier organismo internacional, eso choca contra una concepción eh, mínimamente eh, admisible de soberanía, incluso ustedes que son soberanistas. De verdad, cualquier recomendación de cualquier organismo internacional, ustedes la admitirían. Sí. En eh, fin, eh, eh, cualquiera sí, dice ahora sí, ahora, ahora yo estoy pensando en, en tres o cuatro, estoy pensando en tres o cuatro que me gustaría que se aplicaran de una manera automática, pero piense en usted en general, <laughs> y piense usted en, en su propia concepción, en su propia, en su propio diario de soberanía. <laughs> bueno, bien, eh, Bueno, el señor eh, de Vox no dice que no le hemos entendido, sí, yo creo que le hemos entendido perfectamente ¿no? <laughs> al señor portavoz eh, de Vox nos ha dicho que, que, que aquí hay demasiados derechos y que todos los días creamos uno, no, no nos ha dicho cuáles eh, eh, suspendería o cuáles suprimiría yo le he entendido que los derechos de igualdad de la mujer porque se los que ha criticado los derechos en relación al personal a las personas lgtbi o, en fin, o, o los derechos que tienen que ver con la memoria en fin, desde luego no estamos en las mismas coordenadas no voy a decir ya políticas sino ideológicas y de valores elementales no de concepción de, de una convivencia democrática para nosotros el aborto es un eh, es un derecho Sí, es un derecho. Es el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre eh, su propio cuerpo y sobre su maternidad sin que ningún señor eh, eh, les eh, pueda decir nada al respecto. Eso para nosotros es un derecho. Es un derecho humano. Para nosotros sí. Eh, por eso actuamos en, en consecuencia. Eh, lecciones de totalitarismo. Y claro, nos ha puesto antes como ejemplo a China. Dicen, no, es que los chinos son los que van bien. En fin, no sé yo si ese es el modelo de democracia ahora para eh, la eh, ultraderecha eh, española. Eh, ha condenado eh, el totalitarismo duro, nos decía de los gulas. Si no se tiene que ir tan tan lejos ni en, ni en la geografía ni en el tiempo que condena el totalitarismo de aquí que lo tuvimos hasta hace cuatro días, eh, hasta hasta 1975. ¿no? Bueno. Bueno, eh, como se ha ido, pues creo que no merece más la, la pena. Sí me ha vuelto a llamar la atención aquello de que hacemos leyes con carga ideológica. Y lo dice en términos peyorativos. Claro, es que, pues sí, claro, nuestras leyes tienen carga ideológica. Cuando hacemos leyes por la igualdad entre hombres y mujeres, claro, estamos defendiendo una ideología, la ideología de la igualdad. Cuando defendemos la universalidad de la sanidad pública, estamos defendiendo una ideología. Creemos que es una ideología que, que, que aporta. A, a los intereses de la mayoría, pero ideología es, y que promovemos valores constitucionales eh, o, o valores eh, eh, referenciados en las leyes. Mm, eh, transición democrática. Y eh, el precepto que hemos incluido en esta ley que tiene que ver con eh, eh, el, el estudio el, en relación a las violaciones de derechos que se produjeron entre demócratas perseguidos por no demócratas entre 78 y el 82, no es un eh, no, no es una enmienda a la totalidad de la transición democrática. ¿no? No, no El franquismo no no, no se extendió hasta eh, el año 82 o el año 83. Lo que lo, nosotros decimos es que entre el año 78 y el año 82 todavía había algunos demócratas perseguidos por algunos que no eran demócratas. Demócratas. Oye, esto hay que estudiarlo, a ver hasta qué punto eh, esto pues, pues, tuvo su efecto, cuáles son sus víctimas, a reivindicarlas, cuáles fueron los culpables para señalarlos también, pero la transición democrática, insisto, es un episodio que eh, este gobierno eh, reivindica. Y eh, el quinquenio. Pues por eso, para, para eh, que eh, este plan que pretendemos que sea de todos y queremos que esté redactado en, en esos términos y con esa vocación, pues supere eh, una legislatura partidaria y pueda ser eh, de todos. En fin, yo me quedo de, de su discurso, incluso de, de, del tono de su intervención, que no ha encontrado usted grandes, eh, digamos contradicciones o eh, medidas que, 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 que no respeten eh, su ideario más, más importante y a mí me parece un avance eh, significativo aunque no podamos estar de acuerdo en un programa político que no estamos de acuerdo, al menos en relación a la defensa de los derechos humanos a medio y largo plazo, yo he entendido que sí puede haber cierto grado de entendimiento. Esa es la vocación de este plan para el conjunto de, de, de esta Cámara, a excepción del de señor portavoz de, de Vox que se ha auto excluido y, y... Y termino agradeciendo nuevamente su atención y su colaboración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Secretario de Estado. Eh, muchísimas gracias a todos los, a todas las personas que han, que han intervenido porque se han ceñido prácticamente todas ellas al orden del día y, al, y, al y a los tiempos asignados. Así que pues, sin más temas que tratar, damos por, por finalidad de esta sesión. Muchas gracias.